Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al octavo capítulo de Hadoken Rojo. Yo soy David y tengo por aquí, como siempre, a Sergio. ¿Qué tal? Buenas Hola. Tardes, buenas noches, buenos días. Sí, ya. Bueno, ¿qué es? ¿Qué hora es? Va, tardes todavía. Buenas tardes. Pues son como las 9:45. Buenas, pero da igual. Buenas tardes, porque señor. Habrá gente que escuche esto en otro momento, o sea, que da un poco lo mismo. Correcto. Lázaro, ¿qué tal? Muy bien, aquí. Muy bien. De buenas tardes, noche, de merienda, cena, ¿no? De merienda, cena. Como los abuelos, así me gusta, claro. Lázaro. Bien. Madre mía. Enrique, pon orden, por favor, a estos dos. Que madre son mía, esté poniendo orden. Madre mía. Yo te voy a decir buenas noches directamente. Para mí la tarde está sobrevalorada, no merece la pena. Mejor noche ya. Bien. Sí que sí. Que muy que. Bien. Ala. Qué maravilla. Sí. Pues nada, para el programa de hoy venimos cargaditos con cositas. Vamos a darle un poquito de caña a los titulares para que el que nos escuche sepa de qué va a ir la película y empezamos. A ver, vamos a hablar de Microsoft, que por un lado, parece ser que descatalogan la Xbox Series X. Y por otro lado, parece que van a dejar, o por lo menos de momento han dejado de vender el Xbox Live Gold, la modalidad anual. Luego hablaremos de esto. También vamos a hablar del Nintendo Direct Mini, que ha sido hace un ratito, y nada, hemos visto pues, los 4 o 5 juegos que se han presentado. No más, la verdad es que no ha dado para mucho, pero bueno. Vamos a hablar también de los ajustes gráficos de Spider-Man Miles Morales, que bueno, el estudio ha confirmado que se podrá elegir la calidad gráfica un poco en función de... Bueno, pues de las características, vaya, como quieras que se vea el juego. Konami, otra vez. No me lo creo. Como no podía ser menos. Un clásico. Hablaremos de Pro Evolution y el cambio motor gráfico. Hablaremos también del doblaje de Far Cry 6. Hablaremos de Stadia, que tuvo un evento la semana pasada. Y bueno, pues se revelaron algunos juegos. También de este pequeño evento que hizo Sony con el DualSense, en el que lo pudimos ver en funcionamiento. Y cerraremos el programa hablando de Ghost of Tsushima, como no podía ser menos, que es el juego de la semana, ¿no? Este va a ser el que nos tenga entretenidos durante los próximos 3 o 4 podcasts, por lo menos. Por lo menos, sí, sí, sí. Por lo menos. No tanto bueno, como The Last of Us, pero sí, promete también, sí. Promete, sí, señor. Y nada, como es de recibo y como todos los programas, vamos a ver a qué hemos estado jugando esta semana. A ver, ¿quién empieza hoy? Sergio, dale tú, venga. Le doy yo primero. Muy bien, hombre. A ver, como siempre, hay que empezar por lo retro y le he estado dando a la Master System, que reconozco que la tenía un poco olvidada, pero aquí mi querido Kiko me dijo, joder, la tienes olvidada, tienes que hacer algo con la Master System. Y dijo, pues es cierto, porque es una consola bastante, no sé cómo lo veis vosotros, bastante infravalorada, que también es cierto es que yo creo que entre la NES y Mega Drive, yo creo que la enterraron un poquito, al menos en España. Pero... Es que aquí nos llegó en mal momento, ¿eh? Sí, llegó... sí, sí. Sí, aquí la distribución regular. Fue... Sí, regulera. No estoy de acuerdo en absoluto en nada de eso. Quiero decir, no... a ver, no sé a qué tipo de colegio fui yo, ¿vale? No, pero realmente en mi cole había mucha gente que tenía Master System, tío. Y entre ¿en serio? Tenía mucha gente, sí, en serio. ¿En serio? Sí, ¿eh? Eso sí, da sí, para sí. Otro programa, pero por mera curiosidad, en tu clase... No curso, en tu clase, ¿cuántos tenían consola? Que eso es un tema que hemos hablado fuera de micrófono muchas veces. En mi clase había bastante gente con consola. Yo soy como 15, 20 años más joven que tú, Sergio, lo sabes. Y claro, sí, eso también influye. Aproximadamente. En mi clase había bastante gente con consola y te diré que había... no es descabellado si te digo que había más gente con Master System que con NES, ¿eh? Pero eso es real o te lo estás inventando sobre la marcha. Eso te lo estoy diciendo completamente en serio, tío. Que es verdad. Sí, yo tengo un dato más sorprendente aún. En mi clase había uno que tenía una Master System y otro que tenía una TurboGrafx, tío. Que eso es mucho más increíble. No, lo increíble es la mía. En mi clase no había nadie con Master System, nadie con Mega Drive, uno con la Atari Lynx, cosa que dices, madre mía, y otro con la Game Gear. Y flipabas, claro. Decías, el de la Game Gear era yo, seguramente. Madre mía. Y todo con Game Boy, ¿no? Imagino, Sergio. ¿Con sí, Game Boy? En mi clase lo que había era mucha Game Boy, efectivamente. Unos cuantos, mucha sí. Game Boy, alguna NES y luego, pues yo creo que mitad de Super Nintendo y Mega Drive. Estamos ahí un poco repartidos. Pero es cierto que Master Systems, pues si alguien la tenía, desde luego no lo decía, tío, la escondía. No sé, sería en Usera que la regalarían o algo, haciendo alguna cosa no, extraña. No, pero no, había Quique, mucha gente porque que yo, la que no, Quique, que yo ya sabes que vivía allí. Vivía en Usera, o sea, vivía al lado tuyo. Y no había ni Cristo. Es más,
te lo estás inventando. Vale. Que os despistáis. Cuando no había sacado Sega nada todavía, tío. Eran tiempos... Céntrate, era un solar todavía. En fin. Quique, deja a Sergio, tío, que si no se raya y se va por los cerros el hombre. Pero es que me descentra. Céntrate, tío. Sí. Sergio, Master System. Dale ahí. Juegazos, entre ellos... Mira, iba a destacar varios, pero solo voy a destacar uno. Master of Darkness. ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Quique? O sea, un clon de Castlevania que le supera, sí, al menos al primer. En algunas cosas le supera. Eso sí, lo dejo caer. Sí, aquellos que tengan curiosidad, que se lo pongan, le den un tiento, que está. Es que le estuve jugando y está realmente bien, ¿eh? Es que hago. No, Sergio, aquellos que tengan curiosidad, que se metan en el canal de YouTube de Classic Pad. Correcto. Que Sergio tiene ahí un recopilatorio magnífico de juegos de Master System. Eso es. Pero mejorable, ¿no? Todo se ha dicho. Mejorable. Estoy de acuerdo, pero es el primer volumen. Es que ya está mejor. Vale. ¿Por qué no ha metido este? ¿Por qué no ha metido Asterix? ¿Y por qué no puede meter todos? A ver. Ah, Sergio, no entres al trapo, tío. Relax. Eso es. Eso en cuanto a retro. Luego, en cuanto a moderno, voy a resumir porque es una semana muy intensa. Y aparte de Tsushima, que le he dado poco, para mi desgracia, pero bueno, como vamos a hablar luego, pues luego ya me extiendo un poquito, le he estado dando a un juego que es roguelike, que se llama Neon Abyss, bastante recomendable, porque, a ver, yo reconozco que antes me gustaban más los roguelikes que ahora, porque eso de que te maten y vuelvas a empezar, te maten, vuelves a empezar, llega un momento que mentalmente a mí por lo menos me satura, porque tú sabes que vas a morir muchas veces y tienes que volver a empezar desde el principio. Lo bueno que tiene este juego es que cada vez que reinicias, modificas bastantes aspectos, incluso de las, ¿cómo decirlo?, de la estructura de la mazmorra. O sea, es un juego bastante original dentro de un orden y visualmente atractivo. Yo lo recomiendo. Luego, por ¿En qué plataforma lo has jugado esto, Sergio? A Neon Abyss en PlayStation 4. PS4. Sí, uh-huh. PS4, si no recuerdo mal. Ya sabes que mezclo muchas veces las plataformas, pero yo juraría que era PlayStation 4 o Switch, no sé, da igual, una de las dos. Luego le he estado dando a Carrion en One, para variar, y como decía Lázaro, muy buen juego, o sea, muy muy satisfactorio, o sea, mola mucho, o sea, en este juego es un... se parece bastante a Metroid, pero no es tan complejo, es decir, aventura lateral con escenarios más o menos laberínticos, que vas ganando algunas habilidades y demás, con la gracia de que tú manejas a un ser. En realidad tú manejas al malo, es una especie de ser rojizo amorfo que mola mucho la forma en la que se mueve por los decorados, es muy particular y está muy bien hecho, o sea, la navegabilidad, lanzando tentaculitos que se pegan por las paredes, sí, y van, sí, escurriéndose, ¿no? Sí, por la, sí, pared. Es muy particular, a mí me llama, o sea, de hecho estaba muchas veces yendo de un lado a otro simplemente para ver cómo se mueve el bichejo, que las animaciones son buenísimas, o sea, son muy buenas. Sí, sí, y lo que tienes que hacer es, pues eso, alimentarte a base de humanos, que es lo que te da vida, e intentar, pues, escapar de las instalaciones donde estás ahí y preso. Tiene como 2,000 millones de maneras de matar a los humanos. No tantas. De hecho, peca un poquito de eso, como de falta de variedad de enemigos, pero aún así, o sea, teniendo en cuenta las características del juego, más que suficiente. O sea, a mí me ha gustado mucho, en especial la banda sonora, te la recomiendo, Castaño, te molará bastante. Uh-huh. Y luego, para terminar... Una escuchada. Y hablando también de banda sonora, que esta es mejor todavía, un juego que se llama Ultracore, que es, no sé si os acordáis, hace 1000 años, DICE, lo que era Digital Illusions en aquel entonces, en el 94, tenía acabado, eso se dio con bastantes títulos, por desgracia, en aquel entonces, tenía prácticamente acabado un juego que se llamaba Hardcore, que básicamente venía a ser un run and gun de toda la vida. De hecho, al principio, ese juego lo han recuperado para la causa y lo acaban de editar, pues eso, tal que esta misma semana, hace muy poquitos días. A mí, al principio, a mí me recuerda más a Contra, sobre todo al de Aprobotector y al de Mega Drive, pero luego es más, a mí me recuerda más a Turrican. Y aparte de, pues eso, de las mecánicas propias de, ya te digo, plataformas, disparos a saco y poquito más, la banda sonora es brutal y puedes elegir entre dos. La tipo chiptune, que a mí me gusta mucho, pero es que la moderna, que tiene como 20 y tantos temas, una cosa así de tipo synthwave, electrónico, a mí me gusta mucho. Bueno, solo por eso merece la pena gastarte los 20 pavos, ¿eh? O sea, solo por la banda sonora. Sí, no sé. Como nota, pues. Juego sí, muy, hay que apuntárselo. Muy recomendable. No llega a la calidad...
Debo Dime. Decir que yo más que de ultracore soy de supercore, que es un poco más bajo, pero tienen un montón de cositas para comprar. Madre lo mía. Siento. Madre mía. Eso lo vas a editar, ¿no? Castaño, lo digo por supuesto. No, lo dejaré para que el oyente se cebe con Lázaro. Así que no. Y sí, ahora por bien, favor. Merecido. De esa aportación. De ese. Madre mía. Y yo lo dejo. Madre de Dios. En fin. Te toca a ti, Lázaro. Intenta arreglarlo. Lázaro, arréglalo. No tiene ningún arreglo. vamos a ver. Pues voy a empezar por los retro yo también. Bueno, ya os comenté el otro día que estuve cacharreando con una Retron 5 que tengo. Que había surgido por ahí un firmware de la... ¿Cómo se llama esto? Del Retro Freak, que era un cacharro parecido que salió en Japón, que tenía unos módulos para utilizar cartuchos de varias consolas retro y tal. Sí, era más cómoda. El firmware de Retro Freak es bastante más rápido, bastante más cómodo, bastante más estable, todo funciona mucho mejor, es una maravilla. Pero... me dio por jugar, bueno, aparte de que estuve probando el taekwondo, que ya sabéis que me gusta mucho. ¡Qué calidad! Otra vez, o sea, es que me flipa ese juego. Estuve jugando a los dos Beatmania que tengo de Game Boy, o sea, de Game Boy, que es Game Boy Color. Porque dije, bueno, vamos a probar cómo va de latencia esto. ¿Va mal? ¿Va regular? Sí, no, bueno, lo probé en el monitor, en la tele va fatal, pues lo probé en una tele que tiene bastante, bastante latencia, y luego ya en el monitor. Iba bastante bien, casi bien, pero no termina de ir bien del todo. A ver, es que es un juego muy exigente con el tema del timing. Ajá. Pero tiene el Beatmania GB2, que se llama Gacha Mix. Tiene canciones de J-pop y de bandas de pop japonesas. Sí, sí. Que están, los temas están muy, muy bien adaptados y molan mucho. Vale, ¿esa versión es la que tiene el tema, el opening de Evangelion? ¿O es el uno de Game Boy? Creo que sí, que es esa. Uno de los dos de Game Boy. Sí, es que tiene como cuatro tipos de música. Tiene J-pop, tiene bandas, tiene anime y no sé qué más. Y sí, casi seguro que sí que sea esa. Muy bien. Por cierto, eso me lo tienes que explicar bien, Lázaro, ¿eh? Lo del el firmware de la Retron. Para la Retron. Así que yo la tengo y lo mismo. ¿Merece la pena o no? Va bastante mejor. La verdad, ¿sí? Es que va bastante mejor. Sí. Vale, ok. Sí. Y de moderno, pues yo estoy haciendo un poco el... En verano todo el mundo jugamos a las cositas así que tenemos por ahí un poco olvidadas y nos apetece jugar. Que, a ver, no os voy a engañar, a mí también me apetece jugar al Tsushima, pero no lo tengo. Entonces, bueno... guiño, codazo. Joder, macho. Toda la semana... Tengo que conformarme con otras cositas que tengo. Joder, macho, qué pesado es, macho. Toda la puta semana, para que no, para los oyentes que no lo sepan, dándonos la brasa aquí, que a mí consigue un código de Tsushima, código de Tsushima. Tengo que jugar a Tsushima para el programa, sí. Pero bueno, estamos en ello, Lázaro. Bien, maravilla. Pues, como os decía, estoy recuperando ahí cositas que había empezado, que había dejado medias y que me apetecía ahí jugar tranquilamente. Y estoy jugando al Outer Worlds, que tiene algún que otro problemita, que es un poquito tedioso, que tiene sus cosas. ¿Pero qué versión? PlayStation 4. Ah, vale. Me habías asustado pero... con eso. No. Switch no pienso por ni probar. Por eso. O sea, no pienso ni probarla. O sea, por de eso, hecho, ¿sabéis que la versión de Switch, a todo esto... la versión oficial, original de Switch es bastante maleta, o sea, es como un juego de PC a 640 con el detalle al mínimo, está todo más desierto que... Pues hay unos hackers que han cogido el juego y le han subido el nivel de detalle y la calidad del juego. O sea, es como si se podía hacer, si unos tíos en un mes le habían metido un mod y lo habían dejado mejor. Pero bueno, madre en fin, mía, nada. Sí. Estoy jugando en Play 4, me está gustando, es un juego que no debería gustarme, o sea que por planteamiento y tal dices, esto no me va a gustar, pero me está molando, estoy ahí explorando y robando cositas de las casas y no sé, tiene su cosita. El gameplay es un poquito hard, bueno, pero bueno, tienes que, o sea, piensas que es un poco más RPG que un shooter, con lo cual al final es que lo el es. Tema de... Sí, por eso todo el tema de la evolución del personaje, del daño que van acumulando las armas y las armaduras. No sé, me está gustando. Me está mareando un poco, me está recordando... Estoy casi en el principio y me está recordando un poco al Mass Effect y por qué dejé de jugar al primer Mass Effect, que tú tenías un mapa más o menos grande en el que ibas a un sitio y te decían, no, vuelve a este sitio. Y volvías y decían, no, vete otra vez a este sitio. Y era de una esquina a otra del mapa... de la maldita ciudadela, y como a la cuarta vuelta por la ciudadela dije, ya no juego más. Y
Y estoy el un poco en esa parte. Daría para Outer Worlds un programa entero, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, sí, el primero, o sea, lo que más he jugado del primero es el resumen que te hacían en el segundo. Esa ha sido mi forma de jugarlo, porque no lo soporté. No pude. Qué grande, Lázaro. Muy bien. Gran intervención, Lázaro. Muy bien. A la altura de tu gracia. De mi chiste de mierda. De super cool. Sí, totalmente. Muy bien, Lázaro. Bueno, Quique, ¿tú bueno, a qué le has estado sacudiendo? Sí, pues a ver, ¿por dónde empezar? Yo he jugado a Flashback, que ¡qué calidad! Pues, es uno de mis juegos fetiche y me parece el juego Cyberpunk por excelencia en espera de Cyberpunk. ¿En qué plataforma? En Switch, la versión 25 aniversario está de Switch. Muy bien. Y me sigue pareciendo fantástico. O sea, es verdad que el control y eso han pasado los años y tal, pero no sé, la historia, el desarrollo, me parece una maravilla. Me sigue encantando. Sí. Totalmente de acuerdo. Luego también, estoy de acuerdo, sí. A raíz del vídeo de Sergio este, me puse la Master System, que además sabéis que soy un gran coleccionista de Master, soy coleccionista de todo, pero de Master System casi más. Yo creo que es quizá de la consola así retro que más tengo originales y tal. Joder, es que eres muy raro. Para ver si... Sí, para ver si Sergio estaba equivocado en su vídeo y efectivamente me di cuenta de que sí. Porque, por ejemplo, la versión de R-Type es muy buena, pero no haber metido el Sagaya, que para mí es el que mejor gráficos tiene posiblemente de todos los juegos de Master System, me parece un sacrilegio por parte de Sergio. Bueno, se habrá dejado para el segundo vídeo, la segunda parte. Pero sabes que siempre tiene la excusa de que no, esto es el volumen 1 y luego el volumen 2. Pues. A ver, meto cuña. Me dejo cosas a propósito, por ejemplo, el tema gráficos. Me dejé Asterix, que se te olvida. Para mí Asterix tiene mejores gráficos todavía que Sagaya, he de decir. Para mí es el juego que mejores gráficos tiene Master System, en mi opinión. Y me lo dejé porque tienes que dejarte chicha para otros. Pero bueno, sigue con tus mierdas, Quique. No, nada, bueno, después de haber irritado a Sergio ya para todo el programa, si siempre está irritado, ahora lo estará más todavía. Misión pues nada de esta. Sí, de actual he estado jugando a Ghost of Tsushima, que llevaré como unas 10 horas, 10, 12 horas más. No sé, yo no he encontrado, igual lo pone, el tiempo de juego yo no lo he visto, no lo he encontrado. ¿Cuánto tiempo de juego lleva? ¿Y qué tal? Pero, ¿bien, mal, regular? Aunque luego te extiendas, no solo al final del programa, pero... luego resumen, así, luego rápido. Es que bueno, es complicado, vale, lo dejo para luego. Vale. Quique, por curiosidad, ¿te terminaste en Last of Us 2 al final? Yo apuesto a que no ni de coña, no se lo va a acabar, ya te lo digo, contesto yo por él. No te lo vas a acabar y lo sabes igual que yo, no te lo vas a acabar. No, Lázaro. Vale, perfecto. Vale. Bien. Muy bien. Pues bueno, yo por mi parte, en la parte lo que es lo retro, vengo en blanco. No le he dado a nada, pero con tu hijo. No, tampoco. No, porque no hemos estado el poquito tiempo. Ya has pasado todos los Marios que hay, ¿no? Yo creo que te has pasado todos los Marios que hay ya y has dicho después de esto ya no queda nada, me da igual. Y empezar con los hacks aquellos que hemos estado más pendientes. Qué horrible, Lázaro, por favor. Lázaro está sembrado también, madre mía. No, este fin de ha habido poquito tiempo y nos hemos dedicado a la piscina y al río y a estas cosas. No hemos jugado, no he jugado nada. Pero compenso con la parte actual, como buen pecero que soy, le he estado dando poquito, pero vamos, un ratito de nada al F1 2020, que, o sea, quiero decir, no puedo profundizar demasiado en el juego porque no he podido ahondar, perdón, que me hago yo solo, no he podido andar en el juego, pero visualmente me ha dejado alucinado. No sé si lo he comentado alguna vez en algún programa, pero tengo un PC majete con un monitor 4K que no está mal y, a ver, se ve bien. ¿Vale? Se ve bien, muy bien. No lo puedo comparar con la versión de consola porque no la tengo, pero bueno, que va fino de gráficos. Y lo mismo me pasa con Death Stranding de PC, que es el otro que he probado, que igual he podido dedicar, pues nada, ver la introducción y hasta que llegas a la primera ciudad y muy poquito más, cuando, bueno, vas en el vehículo este que vas llevando el cadáver al crematorio, y ahí lo he tenido que dejar. También daría para un programa entero. También. Sí. Pero solo esa parte del coche esa. Obviando lo que ya todos sabemos de Death Stranding, que es un juego que ya tiene ya casi un año, vaya, pero vamos, a nivel visual, insisto, la versión de PC con los ajustes al máximo se ve espectacular. Entonces, bueno, estos dos juegos me los dejaré para darles más caña en verano, porque, bueno, Death Stranding no lo pude terminar en consola, no le eché más de 8 o 10 horas y, bueno, pues por cosas de curro se quedó ahí parado. Y el F1, pues a mí los juegos de velocidad y sobre todo de Fórmula 1 me gustan mucho, con lo cual sí que le quiero meter más caña. Así que me los dejo para las vacaciones. Oye, espera, fotos que nos mandaste, alguna captura del F1 que... Sí, es muy loco. Es muy loco eso ya. Sí. Se nota, ¿eh? O sea, por lo que mandaste, en comparación con la versión de PlayStation 4 Pro que era la que he probado, sí se nota un poco, ¿eh? Y por cierto, Death Stranding, en comparación, porque tú has dicho que también le jugaste en Play, ¿no?
Sí, 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 a ese sí que le di un poco más. ¿Qué diferencia? O sea, ¿se nota mucho gráficamente o no? Sí que se nota que va bastante más fluido. Por fluidez, ¿no? Más que por tema gráfico, por fluidez, ¿no? Sí, porque a nivel gráfico, o sea, no hay ninguna mejora evidente más allá. Pues a lo mejor sí que se nota un poquito más. A ver, es que la diferencia está en que, joder, jugarlo a 4K sin el rollo del checkerboard, pues le da mucha más nitidez al juego. También es verdad que yo estoy jugando en un monitor 4K, pero que es de 27 pulgadas. Entonces, engaña. No es lo mismo que jugar una pantalla de 55 o 60 pulgadas. Ahí engaña mucho. Se disimula más los fallos, sí, sí. Entonces, yo lo que más noto es el tema fluidez, que va clavado a los 60 frames todo el rato y a nivel de detalle, pues a simple vista, si no te pones a fijarte, no se ve tanta diferencia con la versión de consola. Seguramente, pues a nivel de texturas vaya un poco más suelto, a lo mejor a nivel de dibujado de distancias, sí. A lo mejor temas de iluminación, que tenga mejor oclusión ambiental. Detalles de ese estilo seguramente son esta la diferencia. No lo sé, lo digo un poco con la boca chica, porque digo que no me he puesto a mirarlo con lupa. Vale, vale. Ok. Vale. Y luego el que sí que he podido pasarme, que es una chorradica, pero bueno, es muy divertido, es el juego este de los de Devolver Digital, el Devolver Land Expo. ¿Has hecho los deberes? Este. Sí, sí, sí. Oh, ahí va, no contaba, vamos, ni lo es quería sacar. Es el juego marketiniano este que han sacado, que es una, a mí me parece una genialidad y nada, es un juego que dura una horita muy poco y realmente, o sea, es un juego muy tonto porque es como un shooter en primera persona en el que vas recorriendo un centro de convenciones que es el de L3, tal cual, ¿vale? O sea, han recreado hasta el Compass Café, este sitio que está, según entras a la derecha, sube las escaleras y bueno, pues es esta especie de cafetería que hay, que debe ser el sitio de donde más acuerdos ha cerrado la industria del videojuego históricamente. Posiblemente. Que está así como en una entreplanta, ¿no? Que está como a mitad. No, está en la primera planta a la derecha, entre el acceso al South Hall y el pasillo que va al North Hall. ¿Vale? Sí, que sí, eso sí. No está, el pasillo que va al North Hall no está, pero la entrada principal al South sí que está, es por donde se entra de hecho al juego. Ajá. Y no pone Compass Café, pero hay una cafetería ahí. Me ha hecho mucha gracia porque está todo el escenario recreado como si fuese L3. Y damos riña, tío. Nosotros siempre decimos, a ver, yo entiendo que a la gente que nunca ha ido al L3 pues le parecerá guay y le choca cuando nosotros decimos, joder, otro año más, otro viajecito al L3, qué paliza, qué coñazo. Y luego lo ves y dices, hostia, pues sí que se nota que este año no ha tocado L3, estás ahí como... Yo nunca he renegado, ¿eh? Yo siempre lo he disfrutado y siempre he ido con... Yo reniego, tío. Es una semana fuera de casa y es un palizón, pero luego te lo pasas pipa. Sí, no, te lo pasas guay. Es un palizote de viaje, pero bueno. Entonces, bueno, con esto se compensa un poco. Y ya digo, el juego es muy tonto. El juego es una horita y cuarto en la que, bueno, pues te cuelas en el centro de convenciones que está como abandonado, ¿vale? Hay una serie de robots de seguridad que tienes que ir esquivando y vas moviéndote por los stands de los diferentes juegos de Devolver. Pues ves el stand de Carrion, el stand de Shadow Warrior 3, el de Serious Sam's 4. Son stands totalmente temáticos, ¿vale? No es el típico booth, que son cuatro paredes y cuatro ordenadores puestos ahí, que son zonas amplias donde está lleno de detalles del juego. Tú llegas al stand, te ves la pantalla principal donde te enchufan el tráiler del juego, una vez que te has comprado el tráiler del juego. Sí. Qué bien, qué bueno solo de Devolver. Vez que lo has visto, te pone objetivo de marketing completado y te dejan, digamos, te habilitan la siguiente zona, ¿vale? A lo mejor en una zona grande, en el South Hall, pues tienes un par de juegos para ver y el acceso a la siguiente zona está cerrado, pero una vez que has visto esos dos juegos, puedes avanzar, ¿vale? Te dan un arma que es muy chorra, que es como un lanzador de patatas, pero que va a lanzar patatas. Lanza Merchant, que es una toalla de Devolver enroscada. ¿En serio? Y vale para aturdir a los robots. Y nada, es eso, es ir viendo, ir pasando por los stands de los juegos y viendo los trailers y ya está. Hay unos coleccionables que entiendo que seguramente desbloquean alguna cosilla, porque hay uno que cuando lo coges te pone objeto... ¿cómo dice? Objeto de juego no anunciado número uno, 1 de 4 o 2 de 4. Y no los he cogido todos porque tampoco me he puesto a mirar con lupa. Y seguramente ahí se desbloquea alguna curiosidad. Conociendo a los de Devolver Digital, seguro que algún detalle hay. Seguramente. Algún pero juego no, que no lo he visto. Anunciado, ¿no? Literalmente. Pues, correcto. O algún detalle chorra. Y ya está, poquito más. Es eso, es una hora y cuarto y es gracioso. O sea, y además que oye, que le han puesto mimo y que, joder, es una genialidad, macho. Muy bien. El jueguico este. Y nada, eso es todo. Eso es todo a lo que le hemos dado. Te ha cundido la semana, Castaño. Comparado con otras, te ha cundido, Bueno, quiero decir, a ver, el juego este es poco más que una hora. Y los otros los he puesto 20 minutos cada uno. O sea, que tampoco es para volverse loco. Pero bueno, por lo menos he podido jugar algo. Bueno, no está mal. Y bueno, de aquí vamos a pasar un poco a los temas de actualidad que tenemos para este programa. Vamos a empezar con el tema de Microsoft y esa Xbox One X descatalogada y la que decías antes, Sergio, también, la Xbox One S. Digital Edition o la normal.
La Digital S Edition también deja catalogada las dos. Vale, o sea que se cargan la One X, digamos, y la S normal digital. Sí. Un poco sobreentendemos que a tenor de lo que viene a futuro. Lo que pasa que es una estrategia un poco así, ¿no? Arriesgada. A mí me parece rara. O sea, no es que sea arriesgada. O sea, la de la edición digital, bueno vale. Da bastante que pensar eso, da bastante que hablar. Pero la sí, que se quiten la One X, bajarla de precio y dejarla por lo menos que conviva, porque además está Microsoft diciendo que los juegos exclusivos de Series X van a tardar por lo menos un par de años en llegar. Sí. O sea que van a convivir las dos generaciones al menos 2 años. Es que yo creo que tiene... A mí, para empezar, me resulta muy raro, porque aclaradme, pero ¿eso se ha dado alguna vez en la historia de los videojuegos? Que el discontinúen una consola actual casi antes que saquen la... ¿Sí? Sergio, puede verse a muchos motivos. El primero, para que la gente no se confunda y compre la antigua hombre la nueva, porque los nombres de Microsoft se parecen todos muchísimos. Estoy totalmente de acuerdo por ahí. Sí. También puede ser, en el caso de la Digital Edition, de que vayan a hacer lo mismo que Sony y vayan a sacar series S, que también yo creo que no sorprendería mucho a nadie. Sí, eso está claro. Y luego también habrá que ver las ventas que tiene Xbox One X ahora mismo. Habrá que verlo. A lo mejor también tienen muchísimo stock y por eso han dejado de fabricar. Porque no lo han vendido. O sea, hasta donde yo sé, me parece haber leído por ahí en algún sitio que PlayStation 4 no Pro vende más que la Pro, por así decirlo. Hombre, claro que sí. Claro. No, sí, por eso te digo, a lo mejor en el caso de Xbox, dice, bueno, tenemos stock suficiente y no tenemos necesidad de seguir produciendo porque... No sé, las tiendas están súper abastecidas ya. Puede ir por ¿A cuánto está la Series X ahora mismo? La One X, perdón. Yo tengo yo con los nombres también. Los nombres son un lío, tío. Microsoft y el naming. En marketing se tienen que mirar bastante, a cuestión de marketing. En cuanto a precios, lo miramos el otro día. Y si te buscas muchísimo la vida, a 200 y pico muy largo la puedes medio conseguir. Pero el precio tampoco compensa. Como la Series X es retrocompatible, pues va a tener un precio similar. Pues dejamos solo la Series X y el que. No, pero no. O sea, no es el caso. Porque los precios no son una diferencia importante, sí, seguro, sí, sí. En precio. Sí. Yo me inclino a pensar que si Xbox One X estuviese vendiendo muy bien, Microsoft no hubiese tomado esta medida. Si lo ha hecho es porque a lo mejor no pero está vendiendo así, tanto. Pero aún así, está claro que Microsoft vender mucho, mucho no está vendiendo. Los datos están ahí, eso lo tenemos todos claro. Pero, vamos a ver, por lo menos, aunque solo sea por imagen, está claro, a ver, Microsoft lo ha posicionado como lo que es la consola más potente del mercado. Claramente, y de hecho poco, lo es. ¿Eh? Es que esa es la historia, es que se han cargado la revisión en cuestión de 4 telediarios, lo cual da un poquito que pensar. Es como si ellos mismos no quisieran que entraran a la guerra entre sus propias consolas. Es decir, yo creo que deben de tener miedo, Sergio, pero eso es una suposición. Si echas un poquito de memoria al sector, te das cuenta de que eso no es muy fructífero para las compañías, ¿eh? Sí, pero... Te estoy hablando de Sega, por ejemplo. Sí, pero es que aún así los saltos de Sega eran diferentes, era una situación distinta. Date cuenta, para empezar, vamos a ver, hasta esta generación no existían las versiones Pro, por así decirlo. O sea, las versiones mejoradas de la misma consola, propiamente dicho. O sea, si no cuentan las portátiles de Nintendo. Sí, o Slim. Eso iba a decir, que la 3DS, Slim, pero la New 3DS es el único ejemplo así cogido pero, con pinzas. No, me refiero, no rediseño, sino diseños más potentes, claramente más potentes. No se ha dado. Entonces se han cargado, su rediseño de consola más potente se lo han cargado. Que no sé si os acordáis que, joder, las especificaciones de, en principio, de One X en comparación con Lockhart, por lo que dicen, es que es más potente en muchas cosas. Sí, según los rumores, sí. Según lo que se... Es que es así. Entonces, claro, yo creo que a lo mejor Microsoft ha dicho, pues mira, para evitar problemas de nomenclaturas, problemas de tal, problemas de... Vete tú a saber, problemas de precios, vamos a cargarnos esta máquina y vamos a dejar el camino más o menos allanado para lo que está por venir, que yo me inclino a pensar que lo van a sacar muy pronto. Es la sensación que me queda. Eso también da mucho que pensar. Muy pronto. Claro, si ya están tomando estas medidas... Sí. Será porque lo van a sacar antes de lo que pensamos. Del naming no es ninguna tontería tampoco, porque es un poco follón y además una cuestión que ha salido a la palestra este finde, que es que han dejado de vender el Xbox Live Gold, la versión, la modalidad de pago anual,
Y esto quizá, sin estar relacionado, pero venga un poco por el mismo problema, por un tema de naming, porque joder, ahora mismo las suscripciones que hay para el tema del Game Pass, el Game Pass Ultimate, el que tiene el Gold, el que no tiene Gold, el que es solo para PC, es un follón. Es un follón. Tienen un lío importante ahí, sí. Entonces, quizá pues, vaya un poco de la mano de esto, ¿no? Oye, van a unificar, vamos a intentar tener los productos lo más claro posible y lo más sencillo posible para evitar que el consumidor se haga la picha un lío. Pues porque... me parece muy bien pensado. O sea, yo no. Cuando salió. Me enteré hace poco, que lo ha dicho Lázaro en el grupo este que tenemos y tal. Yo lo vi el fin de semana, el sábado o el domingo por la mañana. No me había enterado, pero dije, ¿por qué ha hecho ese? Claro, lo que has dicho, pues sí, tiene mucha lógica, Castaño. Sí, te lo compro totalmente lo que acabas de decir. Sí. Para organizar un poco el jaleo que tienen. Es que es un jaleo el que tienen montado. No, y con respecto a las consolas, lo que estáis diciendo es que imagínate que llega alguien que tampoco está muy puesto. No, yo quiero una Xbox. Oye, pero ¿quién es esta? Que es la mayoría. Que es la mayoría. Sí, efectivamente. Que siempre hablamos mayoría. Como si todo el mundo estuviera a la última y no tiene por qué serlo. Llega un tío y quiere una Xbox. Pues mira, tienes la que acaba de salir, que cuesta 500, 400, 600, lo que sea, lo que cueste. Uh-huh. Y luego tienes la barata. ¿Pero la barata cuál es? ¿Esta o la otra? Esa. Entonces, si te encuentras con la Xbox barata, claro. ¿La One X, la Lockhart o que te llevas una 360 de edición especial de Halo? ¿Sabes? Entonces, yo creo que imagínate que alguien llega y dice, no, yo quiero la barata. En la tienda le dan una One X y año y pico se queda sin juegos. Y dice, perdona. O sea, si me habían dicho que me llevaba una consola nueva y ya no hay juegos, ¿qué ha pasado? Entonces a lo mejor lo que quieren es precisamente eso, cortar esa situación y que no se dé. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, menos con el tema, fíjate lo que te voy a decir, menos el tema del precio. Es que me equivocaré, pero yo creo que va a salir más barata la Lockhart esta que la One X. Iba a decir la Series, es que es un follón. El tema de yo tengo que tener incluso cuidado con lo que estoy diciendo. Pues como para que la gente que no está puesta, es que es normal. Sí, pero yo creo... A nosotros, y yo he metido la pata dos veces, lo de con la Series X y con la One X, es que es un Cristo. Es un infierno. Joder, no será por nombrecitos, ¿eh? Madre mía. Y eso que lo estoy leyendo. Será por X, madre mía. También. Sí. O sea, que lo que dice Sergio es que va a ser más barata que One X, con lo cual que esté One X en el mercado... Que sea más cara es contraproducente, es raro, lógicamente. Efectivamente. Es raro. Es como raro. Si llegaras a comprarte una PlayStation 4 ahora y te dieran una 3. Sí. Dijeron, no, también tienes la Store y te descargas cosas, pero te cuesta más. Eso es. Que una Play 4 Slim, ¿no? Eso es, que sea una cosa rara, pero sin entrar el tema del retro. Que ya sabes que si entra el tema retro te puede llegar a encarecer. No, es una situación de mercado rara, muy extraña la que se podría llegar a formar y yo creo que han debido de cortar por ahí. Pero hablando del usuario que está menos puesto y demás, tú te has comprado, yo que sé, hace 3 meses, la consola más potente del mundo y demás, que tenga un recorrido tan corto, también es significativo de parte de Microsoft. Me recordaba a Dreamcast en su día. Claro. Juegos y dijo, oye, que ya no hacemos más consolas. No, pero no es el mismo caso, creo. Porque Sega ahí dejó de hacer consolas. Pero si era la situación de siguen sacando juegos para esta consola y de repente ya te han dicho que no están haciendo más consolas. Pero en teoría van a seguir saliendo bastantes juegos para para One y One X, que es la diferencia que hay. Mientras que lo otro era un... Se cortó el chorro y se cortó el chorro. Lo otro fue un coche saltando por un acantilado. Sí, correcto. Sí. El coche en Daytona, la sal de salvación. Game over, yeah. Efectivamente. Qué calidad. Oye, cambiando de tercio, llevamos varios programas diciendo, oye, ¿qué pasa con Nintendo? ¿Qué pasa con Nintendo? Ese Nintendo Direct que van a venir con los tanques también. Sí, con los tanques. Con los tanques de Lego han venido. Han venido con los tanques de Micro Machines. Con tirachinas han venido. Porque se han sacado de la manga este Nintendo Direct Mini, que han sido 8 o 9 minutos. Han presentado 4 títulos, si he hecho bien la cuenta. 8 minutos, 13 segundos. 8 y pico, eso es. 8 minutos, 13 segundos. Y nos hemos quedado un poco igual, ¿no? A ver, hay uno de los juegos que han presentado, a mí me apetece mucho, pero porque me gusta mucho el género. Pero realmente no ha habido ninguna novedad ni nada de lo que estábamos esperando con el argumento este que traíamos falta Nintendo por anunciar cosas. Me hace mucha gracia porque estaba la gente hablando ya Bayonetta, Metroid, estaban ya haciéndose sus cábalas, y es como pueden mirar. Llevamos todos unos meses haciéndonos, pues eso, nuestros castillos en el aire, pero claro, tampoco creo que anunciar
anunciar juegos de ese calibre. ¿Qué necesidad hay de sacar este Direct? No lo entiendo. Correcto, no lo totalmente sé. De acuerdo con Kike. Vamos por partes, vamos a comentar los juegos así rápido y luego espera, ya nos metemos en el tema del problemón de comunicación que tiene esta gente. Correcto, muy bien, Castaño, es lo que voy a decir. Problema claro, de comunicación claro. Brutal, sí, sí, sí. Sí, bien. Porque yo creo que es un movimiento poco extraño. Pero bueno, oye, por mencionar los juegos así rápido. Lo primero que hemos visto, la versión física del Cadence of Hero, que es el juego este musical, que es un crossover entre el Creepy y el NecroDancer. Muy este es el que me gusta a mí. ¿Vale? Sí, muy bien el. Hostia, me tenéis que explicar cómo se juega, ¿eh? Porque yo todavía no le he pillado. Y mira que el ritmo es lo mío, ¿eh? Pero. Pues es el seguir pues el ritmo. Sí, sí, bueno, pero. Y jugar con los timings. Y de repente pones saca la canción. No, yo no. Luego, ya fuera de antena, ¿eh? Como dice, luego te lo cuento. Fuera de luego antena, tengo un streaming, de antena me explicáis. Un gameplay. Bueno, han presentado tres DLCs, ¿vale? Un DLC con personajes, otro DLC con canciones extra, con una extensión de la banda sonora, vaya. Y luego un tercer DLC con más historia, digamos, eso con más es. Contenido jugable. Y todo esto, bueno, el DLC de los personajes, el primero, estaba disponible ya desde hoy y los otros dos saldrán más adelante, igual que la versión física que incluye todo, que sale para el 23 de octubre. Correcto. Pero bueno, ahí estaré yo a muerte, porque sí, también sí. Es el que me mola. Luego han presentado también el Rogue Company, que es bueno, pues este otro shooter, otro shooter competitivo. Y para Switch. Ojo. Para Switch no se ve mal el juego, va fluido, es a nivel visual es curioso, pero no deja de ser otro shooter. Me recuerda a un juego así sí, como muy un poco solo a uno, solo a uno original. Un poco especialmente. Un poco hiper, ¿no? Lázaro. Es un poco hiper. No, me recuerda es Fortnite con gabardinas. Sí, es Fortnite con un tío encapuchado con la cara pixelada, básicamente. Más quisiera. Con la cara LED. Sí, no, bueno. A ver, está bien que se metan, o sea, que tengan este tipo de juegos porque también tienen su mercado y también tienen jugadores que demandan, pero bueno, habiendo Fortnite y habiendo otras alternativas, yo no lo veo. Sí, sí, bueno, es más, está. Es que hay un juego que se llama Ninjala, que no sé si habéis oído hablar de él, que lleva más de 3 millones de descargas en Switch, que se dice pronto, y es un juego, a ver, para que os hagáis una idea, es un pues eso mismo, o sea, disparos tal cual, pero con personajes que parecen de Splatoon. Pero es un poco, efectivamente, tema Splatoon y Fortnite en una batidora. Sí, eso es. Entonces, muy además yo le vi y dije, pues es que es un muy buen juego para Switch. Claro, si free to play, por supuesto. Entonces, claro, teniendo lo que ya tienes en Switch, sacar una cosa así, pues, hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? A estas alturas de la fiesta, pues no sé si a quién le puede interesar. Perfectamente, pero también saco otras cosas. También, sí, pues sí, sí. Como el tercero que han anunciado, que es el WWE 2K Battlegrounds este, que bueno, pues ok, vale, un juego de lucha libre. Tiene a mí me ha molado. Un toquecillo, es rollo, es el NBA Jam de los correcto. Juegos de, sí. Joder, lo de tengo, lucha libre, ¿no? Lo tengo apuntado. Tiene el mismo además. Aspecto muy bien, que Castaño, los personajes lo de... ¿Cómo se llamaba el juego este de NBA que sacaron... En el Switch, Playground. Que sacaron la segunda. Playground. Sí. Pues tiene, es un poco ese rollete, ¿no? Es el personaje, así, los personajes cartoon. Son iguales. Sí, es un poco este rollo. Entonces, bueno, para ese cooperativo, decir, ¿no? Ese multiplayer de cuatro jugadores, pues oye, puede tener su gracia. A mí me atrae más. De los juegos de lucha libre, pero oye, entiendo que pueda tener su rollo divertido. Yo he de decir que los nuevos no me molan. O sea, los 2K y todo esto no me gustaba mucho. Al principio sí, pero no, pero los antiguos. No, ¿a vosotros no os gustaban los WrestleMania? Los clásicos de recreativas. No me gustan los de Tecnos Japan de recreativa. De hecho, tengo uno. Buenos. Tengo el segundo, el WrestleFest. Tengo la placa original que en un viaje a Tokio fui a una tienda y compré. Y la robaste. Otra, entre varias no, placas. No te pillaron esa. Y la robaste. No me pillaron. Tienen su foto colgada ahí en la pared. Es como en el Zelda de Game Boy. Si vuelve a entrar en la tienda, le crujen. Sí, correcto. No, pagué ahí religiosamente. Bien. Y luego lo cuarto que se ha mostrado son de la saga Shin Megami Tensei. Una versión HD del 3, del Shin Megami Tensei 3 Nocturne, de PS2, que es un remaster HD, básicamente, lo han adaptado pues, a 16:9, subiéndolo a 1080, bueno, no sé si 720 o 1080, pero bueno, subiendo la resolución, etcétera, etcétera, y luego han anunciado la quinta parte, también de la saga, Shin Megami Tensei quinta parte, que ha sido 5. El título, el logo y sí, así un poco teaser, ya está, sí, el anuncio sí. De, oye, mira, versión, o sea, la quinta parte del juego. Importante, y ya está, un poquito más. Noticia de última hora, el Nocturne, el 3, sale también en PlayStation 4. Ah, mira, no lo han anunciado, pero sale, sí, lo han dicho correcto. Hace muy poquito, en plan, cuidado, ojo, cuidado.
que sí, bueno, de hecho todos los juegos menos el Cadence of Hyrule, bueno, y no sé si el Rogue Company, no estoy seguro, pero vamos, el Battlegrounds seguro, por ejemplo, está en Stadia, sí, con lo cual es multiplataforma. Es multiplataforma, sí. Y en los Shin Megami Tensei, pues entiendo que también, porque además al Mini este lo han llamado no sé qué Partners Event. Claro, es lo que juegos, va... son juegos third party, claro, al final. Eso es, sí, eso efectivamente. Es. Que por cierto, al final del evento, que es lo con lo que ya he dicho, ya lo que me faltaba por ver, al final del evento, no, al final del evento, no sé si del evento o de una nota de prensa, da igual, han anunciado que próximamente habrá más eventos de estos de partners y tal. Y dices, pero sí, ¿y por qué no los, evento lo han dicho. Pero ¿y sí. por qué no los aglutinas? Pero ¿qué interés tiene? Es que yo, o sea, a mí, por ejemplo, Shin Megami Tensei me gusta mucho. Vale, sí. Perfecto. Pero soy yo y somos cuatro gatos a los que jugamos a esos sí. juegos. Cuatro gatos, al menos en España. Vamos a ver, de verdad que tienes la necesidad de pasar absolutamente de anunciar el resto de los juegos, sobre todo First Party, y de repente no eres capaz de aglutinar más de... Es que quitando el Cadence of Hyrule, porque al fin y al cabo ese juego ya estaba, has anunciado cuatro juegos. Sí, o sea, cuatro juegos. Es que han hecho, la que está cayendo, 8 minutos. ¿Qué necesidad hay ahora de anunciar estos juegos? Vale, que hayan dicho que eso, que habrá otro evento de estos mini, pero durante el año. O sea, ni siquiera han especificado, han dicho antes, o no sé si la frase exacta ha sido antes de que acabe el año. No, en breve. O durante en breve. El año, sí, en breve, algo en breve. Así me ha parecido entender. Pero claro, durante el año es que quedan 6 meses por delante, prácticamente. Es que bueno, 5. Con la antelación con la que anuncian estas cosas, lo mismo en 3 días te lo anuncian y al quinto día sale. Pero a ver, nosotros no. A ver, es lo que yo iba a decir antes, lo que ha dicho Castaño, el problema de comunicación que tiene Nintendo un tiempo hasta aparte, que es, yo creo que es como para analizarlo. Es decir, yo lo único bueno que veo de este evento es que le han dado hype cero. Pero vamos, tan cero como que yo creo que nos hemos enterado cuatro. Porque yo me he enterado, bueno, miento, yo me enteré, por circunstancias me enteré antes, pero en teoría se ha hecho público hoy, esta mañana. O sea, eso unas es. Cuantas sí. horas sí, antes. Se ha comunicado, por lo menos, sí. El viernes ya se comentaba por varios fuentes, bueno, por Twitter, sí. por ejemplo. O sea, más allá sí. de que tú te hayas enterado por tus historias, en Twitter ya se mencionaba, con lo cual por ahí algo ha trascendido. Pero vamos, que al final el anuncio oficial es lo que dices, ha sido esta mañana. Entonces, y además a las 4 de la tarde, que muchos estamos currando todavía a esa hora, con lo cual. Sí. Yo lo he tenido que ver en diferido cuando he llegado a casa, por ejemplo. Entonces no es la mejor hora tampoco para un evento de estos. No sé, yo creo, a mí me da la sensación de que todo el follón del COVID les ha debido pillar de lleno a Nintendo y por eso están un poco intentando sobrevivir con estos anuncios pequeños y al final juegos de third parties que, bueno, sí. que tienen su propio calendario de desarrollo y van por otro lado y todo lo que esperamos de Nintendo, pues ese, no sé. Bueno, Bayonetta también sería un poco third party porque al final es Platinum, pero bueno, yo qué sé, el Metroid juego, igual, juego de... también es... Sí, pero... O sea, no es un juego first directamente, pero joder, que ni siquiera se haya vuelto a enseñar nada, yo qué sé, del Zelda Breath of the Wild 2, por ejemplo. Sí. O de alguna IP potente de Nintendo, no sé, es raro, es pero bastante tengo, raro. Yo tengo mi seria duda de que ese tipo de eventos le beneficia a Nintendo, de verdad. No, mi seria duda no le beneficia en absoluto. O sea, no, es supongo más. Que lo harán, esto lo plantean para hacer un poco de ruido y un poco respirar, sacar la cabecilla del agua aquí. Pero estamos aquí. Es pero decepcionante porque la gente. Puede es contraproducente, efectivamente. Claro. Es que te falta algo que, o sea, si tú sacas un. Es que tienes que sacar algo que, ¿cómo decirlo?, con cierta chicha y luego le acompañas con otras cosas. Que lo que hablamos de Paper Mario. O sea, ¿por qué no hicieron algo más o menos parecido? Con un Paper Mario le metes unas cuantas cosas como lo que han enseñado hoy y alguna más del evento japonés que ahora hablamos, ahora hablas tú, Lázaro, porque se han enseñado cosas en un evento japonés que no entiendo por qué no las han metido en este evento, porque también van a ser distribuidas en Europa, entonces no. Pero eso te iba a preguntar, ¿salen aquí los juegos que se han enseñado o alguno de ellos al menos? Sí. Yo no. No son tan. O sea, les pasa un poco, por lo menos uno de los que mencionó antes Lázaro, fuera de micrófono, es un poco como Shin Megami. Es una saga que al final es para cuatro gatos pero y que te quizá, iba a decir, pero por su falta de afinidad han decidido quitarlo ya. Pero no tiene ningún sentido. Una saga con mucho nombre aquí. Ni... Sí, pero no tiene ningún sentido. Es decir, lo que no tienes. O sea, yo no puedo comprender que hagas un mini de 8 minutos y digas, no, pues es que voy a hacer criba, porque no quiero que me dure 12 minutos. ¿Por qué? Pues mete ya dos juegos más. Si está metiendo juegos, va. O sea, no, sí, que no te pueden gustar más mucho, o menos, pero no son juegos trascendentales en absoluto. Pero yo creo que el nombre que más. El juego que más nombre tiene de estos, yo creo que, al menos para no. Para Occidente, yo creo que es el de Pressing Catch. ¿Y a lo mejor me equivoco. Y es lo que, efectivamente, y es lo que es. Entonces, no sé, te quedas un poco. ¿Por qué no han metido el Atelier en este?
Es que es un poco extraño. Quizá por eso, porque al final el nicho de que tiene este, de la base de fans que tiene este, esta saga es muy, muy pequeñita. Joder. Es más pequeña que la del Shin Megami, seguro. ¿Qué juegos son los que, Lázaro, los que han enseñado en el evento Japo? Pues ha sido el Lateral Riza 2 este. Sí. Y otro que es... a ver, es que lo pone en japonés... Kunehime, algo así. No sé, bueno, no sé exactamente. No te compliques. Sí, otra japonesa. Otra japonesa. Sí, es un juego relevante para nosotros, vamos. O no, no aparentemente, vaya. Sí, lo otro ya es Atelier Riza. Y alguna cosita más por ahí, no. Yo creo que ya está. Esos dos. Está, además, ¿no? que han, pues han arrancado con ellos directamente, con el Atelier y con el otro. Vale, estoy viendo otro más que aún así tampoco es un gran evento. O sea, al final no, han enseñado cuatro cosas. ¿Sí? O sea, que quiero decir que la estrategia es un poco la misma a nivel mundial. Porque el evento occidental, por así decirlo, cuatro jueguicos, y el evento japonés o. Sí, pero bueno, no cambia nada. O sea, pero a lo que vamos es ¿qué estrategia? O sea, ¿qué estrategia tan rara es sacar? O sea, unos, como por la puerta de atrás, unos eventos de compañías third party que lo enseñas por la puerta de atrás, que casi parece que no quieres que mucha gente se dé cuenta de que los vas a mostrar, porque si no lo comunicarías con mayor antelación y esas cosas, y encima con juegos un poco como diciendo, va, es que solo tenemos esto, esto y esto, pues venga. Pues lo que tienen, lo que pueden mostrar, a no ser que se estén reservando. Si los Direct Mini o los en general son como el de hoy, la gente va a perder bastante interés en los Nintendo Direct. Lógicamente. Cuando totalmente. Otra cosa podría ser, que ya esto es un poco, pues eso, de nuevo, hacer castillos en el aire, pero podría ser que se quieran quitar un poco la... No, es que me sabe mal decir la morralla, ¿no? Porque se quieran quitar los third parties en medio, los juegos más pequeños, para hacer un Nintendo Direct grande, solo con sus juegos más potentes o con sus IPs. Bueno, sus IPs no, tampoco creo que vayan a ser gran cosa, pero bueno, claro. No sé, un poco separar, ¿no? Quitar, pues eso, desbrozar, quitar la paja, los juegos así un poquito más pequeños, venga, los quitamos, los enseñamos ya y hacemos un Nintendo Direct más tocho, más centrado en 3 o 4 o 5 juegos que van a ser los importantes de esta campaña. ¿Pero tú crees que eso es una buena estrategia? Yo no lo haría. Es que yo no lo haría. Son japos, tío. No sé, te quiero decir, yo prefiero organizas un evento que te dure, no sé, media hora, una hora, que es lo suyo. Y lo metes a lo, claro, metes lo tuyo, que tú, a ver, evidentemente, un Mario es un Mario, Zelda, lo que tú quieras meter, le das y toda esto, la trascendencia del mundo. Relleno, pero no el relleno solo. Claro. Ya, pero claro. A lo mejor en pues lo que piensan es que, oye, pues para no distraer la atención, ¿sabes? Para no distraer al usuario, oye, pues hacemos esto por separado, estos pequeñitos, soltamos los Direct Mini estos con cuatro cositas y luego nuestro gran evento con los 4 o 5 títulos gordos, pero para es no que distraer. Puede ser, pero a mí me parece una estrategia de mierda, no sé. Hablando mal y pronto, pero... pero me ha faltado, pero, me ha faltado añadir uno del japonés, que es el Momotaro Densetsu. Que es una cosa de Konami un poco rara. ¿De Konami? Ah, pero sí. ¿Konami hace juegos todavía? Bueno, no sé quién lo habrá hecho realmente. Esto, el Momotaro Densetsu es como un Mario Party, pero que te mueves con un tren por vías en Japón. Y bueno, es una locura. Es un poco locura. Estos juegos japos, como el Densha de Go, los trenes locos. ¿Cómo les gustan los trenes a los japos? Sí. Bueno, a ver, que el Atelier sí se podía haber enseñado, aunque luego a lo mejor no sale, pero bueno, que... No sé. Sí, sale. Sí, ¿no? Seguro. Sí sale en Europa. Pues sí, es un poco, pero el Momotaro Densetsu este lo veo complicado. Un poco difícil. Pero a lo que voy es, joder, haces un evento con tus juegos, metes 15 minutos de Zelda, lo que quieras, otros 15 de Mario, haces lo que quieras y luego metes un par de minutitos, es que te viste más. Es que este evento, la gente que lo haya visto se quedará diciendo, es que no me interesa lo más mínimo. A nosotros, porque somos frikis y nos puede llegar a gustar bastante el Shin Megami Tensei. Pero si no te gusta nada... Porque puede haber gente que diga, un Nintendo Direct, y tener ciertas expectativas, y luego cuando haya visto lo que ha visto, pero decir... Tengas la vaga esperanza de que van a enseñar alguna cosa un poco tal, pero no. O sea, la sensación que puede tener... Mini, es verdad que ha sido mini. Sí. La sensación que puede tener un usuario de Switch estándar es decir, madre mía, o sea, lo que me espera para mí, si lo que me espera para mi consola de third parties es esto solo, voy apañado, por no decir otra cosa. Yo creo que el tema es que un usuario de Switch estándar ni se habrá enterado de esto, ni le posiblemente importe lo más mínimo. Ese es el rollo. Posiblemente. Es un poco triste, pero es que yo creo que ese es el tema. Sí, sí, pero lo que pues quiero entonces decir entonces te que, puedes ahorrar esto, Lázaro, tranquilamente. Claro, pero o sea, lo más triste de todo es que evidentemente las comparaciones, porque van a estar ahí,
El jueves va a llegar Microsoft, va a enseñar la de Dios es Cristo. Además, por lo que he estado leyendo por ahí y tal, creo que va a ser lo que tienen que hacer, es decir, la de Dios es Cristo. Ah, y es que van a decir, todas. Madre, eso es, van a ir a por todas y van a claro, o sea, Nintendo disparando con tirachinas y los otros disparando con... Claro, es un poco, no sé, a mí me da un poco de pena, pero da igual porque a Nintendo le sigue funcionando, le van a su aire y claro, tal. Pero hombre, sí, cuida un poco. Pero hacen la guerra por su cuenta y pero cuida un poco, no se meten en estos follones. No sé, yo creo que deberían pero cuidar bueno, un poco la comunicación en estos casos. Deberían tener hombre, un poco, sí, una estrategia un poco más, bueno. Más definida, no sé, sí. Un poco. Más sí, y yo quiero pensar de nuevo que eso es un tema de que el COVID a lo mejor les ha pillado a contrapié o que han tenido sí, más retrasos ser, de lo que ellos esperaban, que los estudios no van al día con los hitos y no, y estos son como son, y si el producto no está para enseñar, pues no lo enseñan y se acabó. Pero y es que para eso no enseñen nada, te lo digo en serio. Mira bueno, que yo... Para hacer un poco de ruido, que sí, que de nuevo, que es una estrategia chunga. Pero es que es un sí, ruido, David, al final, que es lo que dice Sergio, al final sí, sí, es sí, contraproducente. O sea, que totalmente. Es pues, una decepción. Pero bueno, ya, vamos a darles un voto de confianza y esperar que se pongan las pilas seguramente después de lo de Microsoft. Bueno, después de lo de Microsoft realmente, o sea, en agosto, sería eso sería casi peor, hacer cualquier tipo de evento un poco grande. O sea, que si no se muestra nada después depende de Microsoft, lo que va a ser que no, ya nos iríamos seguramente o a finales de agosto, muy muy finales de agosto, o ya septiembre, pero uff, estás sí, entrando ahí ya en terreno farragoso. Ya, pero está bueno, por ahí, está terreno Gamescom. O sea, están por ahí, se te olvidan las fechas, la fecha de Gamescom, que por cierto, ya se confirmó que tanto Sony como Nintendo Nanai. Efectivamente. A la Gamescom está. Pues entonces tal, Gamescom sí, tampoco. Nanai. No va a ser el momento Nintendo. O sea, que no. Pero vamos, ¿cómo lo pones? Que también nos te digo. A septiembre fijo. Sí, pero si la ventaja que tiene Nintendo, que yo creo que juegan con eso, es que Nintendo te llega el día, no sé, 7 de agosto. Cuando le la puñetera de la noche, gana a ellos. De un domingo, te ponen un trailer de Zelda de un minuto y solo eso. Sí, y bueno, y vamos ahí, todos como locos. Efectivamente. Sí, claro. Sí, sí. Aunque estés en la playa, estás ahí con el móvil enganchado. Es así. Sí, sí. Empezando por nosotros cuatro. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. ¿Para qué negarlo? Está claro. ¿Así? Oye, por alusiones a Konami antes, vamos a de nuevo a cambiar de tercio. Dios, Konami. Se anunció la semana pasada que la versión de este año, la de este año, corrección si me equivoco, que ya sabéis que el fútbol no es lo sí, mío. Sí, sí, sí. La versión de este año del Pro Evolution no sí, va a ser el juego completo, sino que es una actualización sobre el juego del año pasado. Y se van a centrar en la versión 2021, que va a tener un cambio de motor. Se pasan del Fox Engine al Unreal Engine. O sea, que se quieren deshacer de todo vestigio de Kojima. Sí, sí, quieren hacer desaparecer a Kojima del mapa, pero de sí, todas las maneras posibles. Totalmente. Y si me apuras sí, 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 de todo vestigio de videojuego también. Porque tienen una franquicia ahora misma, solo una, en la que son potentes, y aún así hacen estas cosas, pues yo ya no sé qué pensar de Konami, o sea... Pero habían perdido la licencia de algún otro equipo sí, recientemente, ¿no? Del Inter y del Milan. Alguna. Y del Milan, sí. Sí, sí, sí. Sí, que alguna vez quedaba. No, vale. Perdón, es que no. Oye, yo llevo un par de años o tres o cuatro jugando más al Pro Evolution Soccer que a FIFA, ¿eh? Es que es muy bueno. Es que es muy bueno el Pro Evolution. Me lo paso muy bien. Además es que al FIFA las últimas veces que he jugado me han dado de me han metido 500.000 goles todos mis colegas, toda la gente y no, o sea, claro, ha llegado al Pro, o sea, pues normal que luego te golen en el FIFA. Efectivamente. Pero, no, me lo paso mucho mejor, ¿eh? Yo juego mejor al Pro que al FIFA y me gusta más, lo reconozco, la jugabilidad me sigue gustando más la de Pro que la de FIFA. Pero a mí, claro, ahora me gusta más. Ha habido ahí un tiempo de FIFA que sí, hombre, es bastante mejor. Hombre, efectivamente. Pero... Te digo los dos últimos años. Los últimos años al PES le he dado a muerte. O sea, me gusta una mucho, pregunta mucho, desde el absoluto desconocimiento. Sí. ¿Vosotros creéis que realmente el cambio de motor, o sea, pasar a Unreal Engine... va a beneficiar, quiero decir, va a hacer que el juego vuelva a estar otra vez, vuelva a despuntar? Porque, a ver, yo, o sea, lo pregunto desde el siguiente razonamiento. En absoluto. Es decir, con Fox Engine, el juego ya se ve bien. ¿Tiene muy algún bien, problema? No se ve mal. No se ve mal. Claro. O sea, realmente donde está, creo yo, el punto fuerte de un juego de este estilo es en los equipos que tengas para jugar. Si no hacen más que perder equipos y encima tienes menos que tu principal competidor, entiendo que estás en desventaja. Pero, a ver, lo digo de nuevo. O sea, lo digo desde el punto de vista lo comparo con lo que a mí me gusta, Fórmula 1 2020. Si yo en el Fórmula 1 no correcto, tuviese a McLaren o no tuviese a Ferrari, no juegas. Diciendo, vaya mierda. Vaya mierda, no. Pero ya jugaría un poco más con el morro torcido, ¿no? Sí. Entonces, no pasa esto con Pro Evolution. Es que el ejemplo no, porque se pueden editar.
Para claro, empezar, está el editor. Está en los años de Roberto Larcos. Y eso es. Que todos jugábamos a Pro Evolution Soccer. Porque, a ver, en aquellos tiempos no había rival. O sea, sí, la competencia era cierto, ridícula. Era terrible. Ridícula. Sí, sí. Es que lo no había nada. Claro. Entonces, al final, bueno, pues si no tienes las licencias, pero se juega guay y te lo pasas muy bien y con tus colegas te lo pasas. Eso es. Como con otro juego, pues mira, pues da igual. Da igual que Cristiano Ronaldo no salga con el flequillo de este año. Eso es. Que la barba de Messi no se la hayan hecho bien. Pero ojo, Lázaro, eso. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en ese momento, pero ahora ya no. O sea, si ahora mismo Konami perdiera más licencias todavía de las que ya ha perdido, las cosas no funcionan así, ¿eh? Yo lo sé ya. por mis sobrinos y cosas así, no quieren jugar con Roberto. Sí, eso es verdad. Larcos ya no quieren jugar. Nosotros sí, pero ellos ya no quieren jugar porque están, porque están acostumbrados a eso. O sea, sí. Y yo lo puedo llegar a entender. O sea, de mal a bien muy bien, pero de bien a mal muy mal. Entonces ya... Sí, a lo mejor. Otra cosa es que FIFA fuera muy malo, pero FIFA es muy bueno. No, entonces, no va a ser malo. No va a ser claro, malo en ningún caso. Entonces la historia está en que es complicado ahora, quedarte sin licencias. Y volviendo a lo que ha preguntado Castaño, lo del cambio de motor gráfico y tal, habrá que ver cómo es la nueva, o sea, la nueva entrega del Pro, con el cambio de motor gráfico. Yo tengo serias que no es tan fácil, O sea, eso de cambiar el motor gráfico así como así... Se les puede romper el juego completamente, sí. Completamente. Otro tema, otra cuestión. ¿Creéis que con este movimiento de la actualización se abre el melón de con este tipo de juegos ya por fin tener un juego base? Pues eso, un cambio de motor. Venga, pues ahí sí cambias el juego entero y si vendes la versión 2021 a full price y luego durante los siguientes 3 o 4 años te nutres de actualizaciones, que son DLCs, que pues si quieres las compras y si quieres no. O vamos a seguir con el modelo de juego a 70 pavos al año. Ni de coña. No, no. Ni de coña. Teniendo el filón que tiene Electronic Arts ahí, por ejemplo, con no tiene ninguna necesidad de cambiarlo. Ultimate Team, claro. O sea, es que los cambios no te cuestan 70 euros. Espera, pero que claro, porque es... En el momento en el que sale el nuevo, que yo fuera... Es a lo que iba. He de reconocer que cuando vi el tema de la de lo que iba a hacer Konami este año con el Pro, lo vi hasta medio bien. Es decir, me pareció, dije, bueno... Si eso no hemos pensado todo. Lo hable hasta que vi que iban a cobrar 30 euros. 30 euros por un modo de juego, básicamente. Sí. Mal. Otra vez mal. Hombre, 30 euros por todas las equipaciones, todas las alineaciones... los cambios que haya en jugabilidad. O sea, yo lo veo bien porque pagué, os recuerdo, que pagué 30 pavos por el Ganglords of New York la expansión de División 2. Joder. Que son como 8 horas de juego. Es un timazo ya, pero, importante. ¿Eh? Está feo que lo diga, pero son los mismos 30 pavos. Pero creo que lo veo más normal en un PES, por ejemplo. Sí, pero es que en el PES... Pero es que el PES... Tú mira cuánto cuesta. O sea, me refiero a eso. Es sí, porque la versión en proporción, full price son 50 euros, ¿no? Eso es. Pero si te busca la vida, el PES lo puedes conseguir por 40 y pocos. Yo PES, yo creo que lo compro siempre como a los 2 meses o al mes y pico de salir y me cuesta la mitad. O sea, claro. Siempre aparece en un descuento de PlayStation Plus o de descuentos de la semana de Sony y al final me cuesta la mitad prácticamente y como... mes y medio, 2 meses de salir. Quizá el tema este de las actualizaciones podría ser la característica diferenciadora del Pro Evolution respecto a FIFA, ¿no? De decir, bueno, pues no sabemos que no podemos competir en igualdad de condiciones, pues bueno, vamos a ir un poco por esta modalidad, ¿no? Juego base, por así decirlo, cada 3-4 años con las mejoras del motor que toquen y el resto de años actualización. Yo sigo sin verlo Eso no lo veo. Fíjate, lo vería que sea algo al contrario. Puntual. No me compráis nada hoy, ¿eh? No, nada. Así no se puede. No, pero Castaño, pero es por un tema comercial. O sea, yo a Electronic Arts les veo capaces de sacar mucha pasta con ese modelo de negocio, pero a Konami no les veo con tanto músculo para ganar tanta pasta, pero si está perdiendo licencias por todas partes. Si es que es así, es un indicativo bastante claro, yo creo. Sí, una cuestión económica, o sea, de rendimiento, no tiene nada que ver con el juego, sí. O sea, yo creo que Electronic Arts lo podría hacer perfectamente porque son muy buenos haciendo eso, pero Konami yo creo que les cuesta más. O sea, la gracia de los juegos de Konami es la simulación en sí. O sea, del Pro Evolution Soccer, en mi opinión, es que yo tengo más sensación de realismo, entre comillas, jugando al Pro que jugando al FIFA, sobre todo lo que es la física de la pelota, del balón.
Pero bueno, yo, sea yo todo lo contrario, pero precisamente es lo que me gusta, que no sea tan realista. O sea, a mí me divierte el eso de echarte ahí una carrera del medio del campo que no te entra nadie o que te vas de todos y tiras desde 45 metros y metes un gol por la escuadra, que eso pero tú has visto en la vida. Pues yo no sé con qué juegas, o sea, yo he visto gameplays de FIFA, o sea, he visto a mis sobrinos dando pues eso. Yo tengo de todo menos realista, o sea, que van dando toques, o sea, sin que caiga la pelota, yeah. Se recorren el campo sin que caiga la pelota, sin que le quite la pelota. Y dice, pero esto, ¿a qué estoy jugando? Yo juego, tengo una comadreja muerta en casa. Tengo el mando puesto. Es contra lo que juego. Bueno, oye, avanzando con el tema de actualidad, ¿qué ocurre con los ajustes gráficos del Spider-Man Miles Morales? Porque, Sergio, corrígeme si me equivoco, porque la noticia que yo he leído esta mañana, ¿vale? Es que la versión de PS5 va a correr a 4K 60 frames. Yo, eso es lo pero que he leído de pones, primera... No. Tú me pones aquí que va a haber ajustes, o sea, que vas a poder elegir entre 4K y 60 frames. No, no tiene mucho sentido eso, ¿no? No, es que yo según he leído... Es que tampoco se ha aclarado el yo lo tema. He leído dos veces, ¿eh? Claro. Pues explícanoslo, por favor, porque estamos todos flipando. O sea, al parecer hay un ajuste en el que juegas a 4K 60 frames. Pero... ¿Eh? Ajá. Pero... Y ya está. Pero ya está. Y a lo mejor... A lo mejor texturas el claro, juego. A lo mejor está sin texturas, en blanco y negro. Eso y es. Y tienes 12 polígonos en pantalla. Es que ese es el tema. No han dicho nada más. O sea, no han dicho... Estas informaciones, o sea, que van dando así como en pildorazos, claro, pues está muy bien. Si ya, puedes jugar con esa calidad, con ese frame rate y en esa resolución, ¿para qué vas a jugar por debajo? Entonces piensas y dices, cuidado, a lo mejor no hay ray tracing, truco, claro. O a lo mejor... Eso por supuesto. Ray tracing, seguro que eso no. Por supuesto que no. Que no. Claro. Pero claro, hay que situarnos, que estamos hablando de un juego que sí estará un poquito más adornado, pero estamos hablando de un juego de PlayStation 4. Sí, de la base completamente. Vale, sí. Eso es. Y volvemos a lo que yo comenté en su día con el remake este de Demon's Souls. O sea... Es que a mí no me convence nada el tema de tener que volver a elegir. Yo sé que tú, Castaño, eres de PC y todo lo que tú quieras, pero no sé, a mí me resulta muy raro cambiar de generación y seguir teniendo que escoger exactamente entre las mismas opciones. Cierto. A no ser que haya un cambio gráfico brutal en cuanto a densidad. Bienvenidos a nuestra miseria. A con los ajustes gráficos. Bienvenidos a la Master Race. No sé, a mí me... Sí, pero todavía en PC puedes ajustar mucho más. Es diferente, vale, Castaño, claro. No es lo mismo. Aquí en consola es A, B y por lo que parece C, que tengo mucha curiosidad por la opción C esta. Porque lo que dice Castaño, o sea, lo que dice Lázaro. A lo mejor es que no hay ni edificio dibujado. O sea, es que ves solo a Spider-Man, ves a Miles Morales y ya está. A 60 son escenarios frame. Como los de las VR Missions del Metal Gear, ¿eh? Que son cubos. El wireframe ahí y ya está. Y tú saltando por allí. Y se me acaba de ocurrir, imaginaos que esa opción gráfica sea la normal, que haya un modo a 120 Hz, por ejemplo. O sea, con menos detalle, pero oye, a lo mejor... ¿No? Sí, es una opción. Puede ser, no sé. Yo eso, fíjate, en consola no lo veo, pero bueno. Y, a mí me da hasta miedo ya esto, ¿eh? Pero bueno. Sí, desde luego. Hablando de chapuzas bien traídas, lo del doblaje del Far Cry 6, dicen que lo van a dejar en español latino porque, claro, encaja con el setting del juego. Encaja con el es correcto. Perfecto. Sí. Es correcto, porque es verdad que, bueno, pues parece un poco... Dicen que estaba ambientado en no sé qué isla de no sé dónde, no sé si sea verdadera o ficticia, pero bueno, encaja con este rollo de, bueno, pues de esa zona de Latinoamérica donde están los narcos y toda esta tropa. Pero en serio, ¿no tenías un argumento mejor para, ese argumento para decir que, es como que te vas a ahorrar la pasta de traducirlo a... O sea, de doblarlo, perdón, a castellano? Por esta regla de tres... Es que no vale. Como lo que dice un colega, David, Alex, Alejandro Miguel... Que lo dice muchas veces lo de es gracioso porque es verdad. Pues con esto pasa lo mismo. Totalmente. Es que va a estar doblado así porque pues es gracioso porque es verdad. Porque pues les ha venido, vamos, les ha venido muy bien, de perlas, ¿no? Para ahorrarse, pues eso, lo que es el doblaje al español. Sí, pero esto no es nuevo, ¿eh? O sea, yo no sé. No. O sea, es que esto no es nuevo porque hay una compañía que se llama Rockstar, que yo entiendo porque los de Rockstar también son como son, que no quieren doblar sus juegos porque para que no se pierdan los acentos puros, que yo lo puedo llegar a comprar hasta cierto punto. Vale, tú me parece... Otra cosa, ¿por qué? Puros... No, pero es que es lo de siempre. Es que si
en España, por ejemplo, los acentos puros, ¿cuánto lo van a apreciar? El 1% de la gente. Y lo que a lo que voy, es como si metieran un doblaje en español, una como si hubiera... Ya de por sí, diera por supuesto que fuera a ser muy malo, cuando aquí normalmente, jolín, hay doblajes realmente buenos, y si no sí. es tan bueno, oye, da la opción. O sea, el que quiera claro. jugar con el doblaje original, que juega con el doblaje original, sí. y el que quiera jugar con el doblaje en castellano porque lo prefiere, porque hay muchas veces, vosotros lo sabéis, o sea, las cuando expresiones, estás conduciendo, todo cambia, sí, no te, sí. Nosotros más o menos tenemos un nivel de inglés bastante aceptable, pero hay veces que yo no me entero lo que me están diciendo. Sí. O sea, no me entero lo que me están diciendo. O sea, mira, yo los Last of Us, por ejemplo, los dos Last of Us me los he jugado en inglés, ¿eh? Porque ya con el primero me pasó que puse, no sé qué hice, que puse las voces en inglés, los textos en castellano o algo así, y en un par de subtítulos había cosas subtituladas que no era lo que estaba diciendo, o sea, que no se correspondía, en plan, ¿qué está pasando? Y dije, nada, me lo juego en inglés, y con el segundo me pasó. Y correcto. Con respecto a Rockstar y los problemas que han tenido y tal, y la calidad de los doblajes, y con respecto también a Ubisoft, debo decir que el doblaje de Watch Dogs 2... Sí. Que además también tiene tela porque es bastante larguete, sí, o sea, sí, a nivel sí. contenido de, sí. de voces y tal, es increíble, es buenísimo, o sea, es espectacular. Más a mi favor, o sea, claro. más a mi favor. Es más, voy a poner otro ejemplo, que es el Ghost of Tsushima, del que hablaremos ahora en un rato. Cierto, te dejan sí. elegir entre bastantes opciones, entonces sí. en castellano. A ver, yo... Es un poco, a ver, no está mal, pero yo prefiero jugarlo en japonés, que es como yo creo que debes jugarlo. Pero bueno, el que lo quiera jugar pues en castellano, Luego te preguntaré por eso, pero he leído en Twitter a más de uno y más de dos quejarse de las voces en japonés y fíjate porque, que suele ser al contrario. No, pero no las entienden. No, ya, dicho, joder, macho, no entiendo nada. No, porque no son, a ver, no son... Yo evidentemente no entiendo, pero yo, joder, yo escucho, bueno, ya sabéis que los animes básicamente los escucho en japonés, o sea, porque es así. Y estos, a ver, suenan más raros, pero también es cierto que es un juego, entonces suenan como para mí más forzados, pero aún así. Pero a lo mejor. Y aún así, comparado con el doblaje en castellano, yo me sigo quedando en el Tsushima con el japonés. O sea, pero David, no queméis los cartuchos ahora, si luego, venga, luego hablaremos de esto. O sea, que no nos metamos ahora con esto. Bueno, era por poner otro ejemplo, que eso de... Sí, que me parece muy bien que sí, que lo quieras conservar, volviendo a lo de Far Cry. Pero hombre, da la opción de ponerlo en castellano en juegos de ese estilo y ya está. Sí, o sea, sí. No sé, yo lo tengo clarísimo, cristalino. O sea, no sé. A ver, la cuestión es que al menos con Far Cry la excusa puede colar. Cuando nos ocurrió aquello con Halo, no sé si fue... Halo 2. Necesito un arma. Sí, ahí... Y no... Es que decir, no. Que no pasa nada, porque oye, pues, idioma perfectamente válido, un idioma, más idioma es español, quiero decir, es un acento perfectamente válido, ¿eh? Para la gente del otro lado del charco es normal, pero no puedes traer un juego aquí así. Claro. O no, al menos. No, porque te saca mucho la situación, te deja un poco fuera de juego. Sí, es que es tal cual. O sea, sí, incluso puede estar muy bien. Si es que lo de Far Cry, a lo mejor nosotros le jugamos con el este original, pero no sé, a mí me sigue chocando. O sea, a mí como excusa no me vale. O sea, que no me vale. A mí lo que me parece con Far Cry es que han enseñado poco y han dicho demasiadas cosas que no sé. Que no encajan, que chirrían un poco. Que esto no lo hemos hablado también, pero también ha traído bastante cola el tema de el logo de Ultra HD 4K de Microsoft en la portada del juego. Y que debajo ponga Ultra HD 4K solo será posible en One X Series X. La gente ya poniendo el grito del cielo en plan, ¿qué pasa con PlayStation 4 y PlayStation 5? Uh-huh. Desde el community manager de soporte de Ubi diciendo, efectivamente, Ultra HD 4K solo va a ser en Series X y One X. Ahora, al parecer, se han vuelto a retraer a y han decir, dicho... O sea, se han montado un pifoste ellos sí, solos, sí, sí. ¿no? Porque ellos sí. Efectivamente. Ultra HD 4K asterisco, ninguna, claro. pero poco. Madre mía. Yo creo que madre hasta que no salga el juego no sabemos si estará en griego, en doblaje y qué resolución va a tener. PS5 será 4K también seguro, pero bueno. Es que claro. Oye, siguiendo con las chapuzas estas bien traídas, vamos a comentar qué pasa con Stadia. Hubo evento esta semana sí. y se enseñaron varios juegos.
entre ellos alguno exclusivo como el Lark Smash Die 3, que bueno, que no está mal, y me imagino que será una exclusiva temporal, ¿no? Tarde o temprano saldrá en Steam, que es donde están los otros dos, o en el resto de plataformas, no lo sé. Pero tiene pinta, sí. Más allá del tema juegos, que sí que es verdad que se vio algunos un poco curioso, pues oye, el Super Bomberman R, este con 64 jugadores simultáneos, pues hombre, tiene su gracia, pero, pero porque es Bomberman. Si fuese un shooter en primera persona con 64 jugadores, me estaría poniendo el grito en el cielo. Sí. Pero, otro shooter más, otra vez. sí. O sea, yo de verdad lo de Stadia no lo veo. O sea, lo del juego streaming en general es una cosa que me cuesta. Pero esto de Stadia, no, es que han empezado. Ha empezado mal la cosa con el tema de que tienes que pagar la suscripción y luego además tienes que pagar el juego dentro del store. ¿En serio? En serio, sí. Y han habido otras perlas de inicio, en plan, juega en tu tele, en tu tablet, en tu móvil. Bueno, pero en la tele solo con Chromecast Ultra, en el móvil solo si es un Google Pixel. O sea, como a ver... Que sí, pero no. Que sí, pero no. Que sí, pero no. Y además la sensación que da es de... Ha salido hace 15 días, pero no, lleva ya un poquito... Y sí, creo que a estas alturas ya debería funcionar en cualquier cacharro, que es lo que dijeron, y no lo hace. Sí. Pero bueno, ya aparte que te cuesten 70 pavos los juegos. Eso es. Pero a ver, yo voy un poco, yo incluso voy más allá. A ver, a mí la idea, mira, el otro día hablando con un amigo mío me dijo, joder, es que me viene muy bien lo de juego por Steam en Stadia, porque voy a casa de mis padres, no sé qué, tienen con un PC más o menos normalito, me puede valer tal y cual. Digo, a ver, depende. Eso va a empezar. Ya, eso es relativo. Pero bueno, la idea no está mal. O sea, es que lo piensas y dices, imagínate, nos vamos nosotros a la playa, si funciona algo, pues te pones la tele y te pones a jugar, pues qué bien. O sea, pero, está bien pensado, claro, pero ese, claro. Te vas a la playa si tienes en una conexión de fibra óptica. Eso o 5G. Porque el 4G encima, más en las zonas de playa, suele estar saturado y no vas a tener caño suficiente. Bueno, a lo mejor ancho banda sí, pero esto es más una cuestión de latencia. No vas a tener velocidad suficiente o latencia suficiente como para que sea jugable. Claro, o sea, pero yo me refiero a la idea en sí de juego por streaming, la idea sí pues no está mal. A mí no me... bien. A ver, si a mí el concepto está bonito sobre el papel, pero no me termina de convencer como usuario, porque yo soy más tradicional y me quiero tener una consola, un PC o lo que sea, un soporte, pero bueno, me da igual, el concepto no está mal, pero lo que está haciendo es que estamos hablando de Stadia, pero es que estamos hablando de Google, que estamos hablando de Google, que es que Stadia, yo la sensación que tengo es como si la estuvieran haciendo, te lo digo de verdad, cuatro chicos ahí, pues una compañía nueva que están ahí empezando y que tal igual, te lo digo, pero te lo digo de verdad. Es un side project de estos de cuatro o cinco Google que por las tardes lo echan un rato. Que lo acaban de financiar de Kickstarter. O sea, te lo digo de verdad. Parece Ouya, una mierda, ¿sí? O sea, te lo digo así de claro. Una mierda tipo Ouya. El interés que ha despertado Sergio es ese. Tú te metes en cualquier foro, en cualquier sitio, y ves una noticia de Play 5, de Xbox Series X, y ves la respuesta que tienen los usuarios, y ves la noticia de Stadia, y le importan a muy poca gente. O sea, algo están haciendo mal también en la comunicación y en la forma de explicar lo que ellos ofrecen a los usuarios. Y el modelo de negocio, que no sé... O sea, tienes una suscripción y luego además juegos a 70 pavos, no lo veo. Y luego además a mí lo que se me queda... O sea, lo que me chirría es que... Yo soy de la opinión de que la tecnología ahora mismo no está preparada para el juego por streaming. Hay varias soluciones. Stadia no son los únicos. Está el Project xCloud este de Microsoft, que yo creo que de todas las soluciones es la mejor. Correcto. Está el PlayStation Now. Luego Nvidia tiene su propio sistema también para los peceros que te permite hacer streaming. No sé si es Nvidia o es Steam. O ambos, incluso por separado. Pero bueno, ambos. En PC también hay varias soluciones para poder hacer este tipo de cosas. Bueno, de hecho Steam tiene el Steam Link, que también funciona muy bien. Tienes aplicación para móviles, pero de nuevo, es que todo esto depende. A ver, en el fondo, detrás de todo esto, la idea es la misma, la premisa es la misma. La idea es buena, o sea, está muy bien que yo me pueda ir al pueblo y con un cacharro como un móvil o una caja tonta como un Steam Link o, coño, un Chromecast o un aparato sencillo, pueda jugar a los juegos por streaming, pero si no tengo una conexión de fibra óptica del copón, no lo voy a poder aprovechar. Eso está claro. Y luego, con todo y con eso, aún teniendo conexiones de fibra óptica como las que tenemos muchos en casa, juegas a estos servicios y da igual que sea el de Stadia, que sea el de Microsoft, y no va fino, no termina. Yo no estoy a gusto jugando. No. Porque tiene latencia, tiene pues lo que decía Lázaro del Bitmania de Game Boy. No solo tecnológicamente, esto también hay que venderlo. Y si algo también sabemos del mundo de los videojuegos es que cuando te adelantas a lo que la mayoría de los usuarios conocen, no suele funcionar. Y les ha pasado a muchas compañías también. Pero, y hablando de venderlo, acordaos de cómo lo vendía esto Google al principio. Que decían, no, porque nuestra tecnología, no sé, latencia negativa. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo que latencia negativa? Ya, sí, no. Y desde el principio iba a ser 4K,
Y claro, y ni de coña. Yo digo, bueno, yo estuve probando unos meses Stadia Pro y al fin y al cabo es que no jugaba nada con más calidad que en una PlayStation 4 Pro. Bueno, con suerte, eso, con suerte. Una PlayStation 4, o sea, era 1080. Con suerte. Y no había nada gráficamente que dijeras, esto es más potente, ¿no? Es que era lo mismo. Era lo mismo que ya tienes, mucho más tarde, porque todo sale mucho más tarde. Es a lo que yo voy. Y al mismo precio. Que es que lo que, vamos a ver, estamos hablando de videojuegos, para empezar. Y esto es una plataforma. Vamos a ver, que yo cuando vi el Stadia Connect este, le vi, dije, bueno, voy a ver qué enseñan. Arrancaron con, si no recuerdo mal, con Bomberman. Uh-huh. Saga que a mí me gusta muchísimo. Pero vamos sí, a ver, estamos hablando de altura, sí. Claro, estamos hablando de Bomberman. Es que si tú analizas, o sea, yo la sensación que tengo de Stadia es que le llegan residuos, o sea, retales. Es decir, juegan, o sea, juegos que llevan hace 200.000 años. Pero es que, en otras plataformas. El Super Bomberman R salió de en Switch hace mil años. Años. Es que tener en cuenta que los estudios tienen que modificar, tienen que adaptar los juegos para que funcionen en Stadia. O sea, que no todos los estudios tienen recursos para una vez que el claro, juego está lanzado y publicado, ponerse a modificar el juego. Totalmente de acuerdo contigo, Castaño, pero a mí me da igual. Como un usuario, ese no es mi problema. No es mi problema, es tu problema, adaptar no es mi problema. Un Bomberman 3 años no tardas tampoco. No, claro, pero que tampoco es un juego atractivo. O sea, que si no. Claro. Y claro, sí, efectivamente al usuario esto le da igual, pero volvemos un poco a cómo Google lo está vendiendo o cómo han ellos gestionado su... Google. Sí, sí, cómo han planteado ellos el proyecto. O sea, cuando, por ejemplo, pues volvemos al ejemplo de antes, Steam o Nvidia tienen sus soluciones que no requiere que el juego se adapte de ninguna forma. Tú tienes el juego instalado en tu ordenador y te lo mando para streaming a otro equipo y ya está. Y ya está. No requiere adaptación de ningún tipo. De todas formas, insisto con el tema de la tecnología. Es decir, esto además, Lázaro, seguro que a ti te suena. En los foros de jugadores de los fighting games, los profesionales, uh-huh. Y esto lo aprendí yo cuando organizábamos torneos de Tekken en Namco, te ponen el grito en el cielo porque el monitor que les has puesto para jugar, en vez de tener un input lag de 5 milisegundos, lo tiene de 15. Y dices, pero vamos a ver si no notas la diferencia. Se nota. Sí. Y estamos hablando de apenas unos milisegundos. A ver, comprimir una imagen, que vamos a plantear cómo funciona Stadia, ¿vale? Esto está corriendo en un servidor que está en un data center que puede estar en tu país o puede estar en otro país, ¿vale? Tienes un equipo, un ordenador que está en un rack montado, renderizando un juego, ejecutando un juego, comprimiendo la imagen, enviándotela por la conexión de turno, y tu ordenador o tu equipo o tu móvil, lo que sea, tiene que descomprimirlo y mostrarlo en pantalla. Correcto. A ver, todo esto, evidentemente, la tecnología avanza y posiblemente en algún momento esté más apañado, pero hoy por hoy, por mucha fibra óptica, es imposible. Aunque estés sentado encima del puto data center, vas a tener siempre algo de retardo. Sí, porque ejecuta el juego, renderízalo en pantalla, en este caso no, pero renderízalo en el frame buffer de turno, comprime la imagen y mándala a un cliente. Que siempre no. Vas a tener un retardo, siempre va a haber un retardo. Y vale que a lo mejor ningún sistema de streaming está pensado para el competitivo de un juego de lucha. Vale, no. Pero es que da igual, estás jugando a un plataformas. Yo, por ejemplo, probé lo del Project X Cloud este cuando salió la beta, con el Bloodstained, que es Metroidvania normal, vaya. Y la parte de plataforma del juego, de saltar, calcular las distancias, el timing para no caerte por el hueco de turno, no se podía. O sea, sí que se puede, al final te acostumbras, pero no juegas cómodo, que es a lo que me refiero. Claro, es que es así. Sí, estoy probando el Samurai Showdown en Stadia y se juega bastante bien, muy, muy, muy bien. Teniendo en cuenta la tecnología y que es streaming y tal, pero sí, claro que había una latencia ahí que ninguna otra consola ni con ninguna otra tele ni ningún otro sistema vas a tener. Pero volvemos a... Yo insisto que aparte de esto está el tema de los juegos. O sea, no puede ser que te vendan, o sea, el Stadia Connect y veas los juegos que en un principio van a estar disponibles para tu plataforma y sean juegos que no te interesan lo más mínimo. O sea, en general. ¿Por qué? Porque incluso juegos como Sekiro, si te interesa, ya la has jugado. Sí. Claro. Ya la has jugado. Otro que la latencia no le va a afectar tampoco, ¿eh? Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. O sea, y aparte... Van a volar ordenadores y Chromecast por las ventanas. Y aparte el precio. O sea, los juegos... El problema que tienen, entre otras cosas, es que, claro, cuando conforme va pasando el tiempo, los juegos se van abaratando. Claro, si a tu plataforma llegan y los pones a 70 pavos, muchos de ellos... Cuando están a la mitad o a la mitad de la mitad, es que no tienen ningún sentido. Ningún no tiene sentido. Ningún sentido. Ninguno, ninguno. ¿Qué va? ¿Se va a jugar más tarde y peor? O sea, ¿y más caro? No, es que no hace falta ser muy listo, ¿eh? Tener muchas carreras para... Sí, está claro. Sí,
Y a ya mí está. Me parece que lo de Stadia no lo salvan, y aunque cierren un acuerdo con algún super exclusivo, imaginaos que yo qué sé, que se le va la olla a la gente de CD Projekt y dicen, no, pues Cyberpunk exclusivo de Stadia. Pues ni por esas. Ni por esas. Se hunde Google y se hunden CD Projekt. Sí, los dos. No sé, yo no lo veo, pero bueno. No, yo tampoco. Y, oye, por acabar un poco con la parte esta de actualidad, el eventillo este corto que hizo con Sony, el torpedo este que se encarga de organizar la Gamescom, ¿no? ¿Es la Gamescom? No, la Game Awards. Esto es, correcto, perdón. El Geoff Knightley este. Eso es, estuvo probando DualSense y lo probó con el juego este del robotijo. Estuvo hablando de las características de mando, la respuesta táctica, y tal. Pero... Salvando todo lo guay que haya sido, o poco guay, no tiene mucho sentido hacer un streaming sobre mira cómo funciona un mando. ¿Sabes? Es absurdo. Yo creo que es absurdo. Vamos. O me lo dejas. Estos últimos meses se están cubriendo de gloria con las presentaciones, ¿eh? Están tremendo, es que intentan equiparar las que tendrías en un evento mando. Claro, esto tiene sentido si tienes ahí el mando en un, pues eso, en un evento, en un E3, en un Gamescom, y tú llegas, enganchas el mando y te haces una partida o yo qué sé. Si no, era describir. Ay, no, ahora parece que vibra. Ah, no, ahora parece que está como es que es muy raro. Yo solo lo veo si vas a enseñar un mando tipo el de Nintendo 64. Es decir, que ya simplemente con eso dices, joder, ¿qué es esto? Eso lo puede, o sea, un mando muy raro en su momento. O sea, algo así que diga, bueno, es que simplemente con verlo me puede ya, o sea, me vale, entre comillas, me vale porque me están ofreciendo algo de un mando muy raro. Pero el DualSense, que al fin y al cabo la gracia que tiene es precisamente sentirlo, escucharlo. Claro, ver un tío ahí, mira, y cómo vibra, y mira, y es que ahora, de verdad, pues sí, me parece muy bien, pero... El momento de soplar al micrófono para hacer moverse el molinillo ese. Momento de ese. Momento Nintendo de ese. Momento de ese, horrible de ese. Madre mía. Y luego algunos detalles que son pues lo típico que nos preguntamos todos, de cómo, oye, el tamaño del mando, ¿cómo va a ser? Pues tampoco se puede apreciar viéndolo en un vídeo, porque claro, el tío te lo enseña, que lo tiene cogido en la mano, pero claro, él puede tener la mano del tamaño de las de Lázaro o de mi tamaño, ¿sabes? Que... No, el tío, entonces, hubo un segundo ahí que juntó los dos mandos y se veía un poco. Sí, más o menos. Y luego os he pasado una foto que claro, no sé dónde ha salido. Claro, que están sí que uno se al lado del otro. Eso y es. Se ven ahí un claro, poco la diferencia. Tú enseñas los dos mandos a cámara y ahí sí, a la que los tengas un poco descuadrados, la perspectiva te la juega. Y ya tienes uno más grande, más pequeño, las cámaras de los portátiles además son lo que son y bueno, en fin, eso tampoco tiene mucho sentido. O sea, sí que hemos visto en la foto que ha pasado Lázaro antes por el chat, efectivamente se ve que el DualSense es un pelín más ancho, sin ser mucho más grande que el de Play 4. Un poco mazacote. Un poco más ancho. ¿Qué dices? Pues, tiene buena pinta, ¿eh? Sí. A mí me gustaba más antes de verlo así al lado de DualShock 4, me gustaba más. Yo creo que tiene buena pinta, a ver si lo sacan en el. Me parece un poco raro. Sí. O sea, Lázaro. Los cacharros blancos me estoy con Quique, ¿eh? O sea, Lázaro. Y la consola en general en negro. Eso te iba a decir. De Lázaro y tal, bien, pero a ver si lo sacan en negro ya. Te quejas del mando, de que es un poquito más grande, y del pedazo de bicho de la Play 5 no te quejas. Que no te va a entrar ni en tu caserón. Tienes que subir la consola con Google. Voy a tener que poner un andamio fuera de la ventana y la voy a estar colgando. Que lo que no me gusta del mando es la superficie, esta planita que tiene tanto en los botones como en el control pad del DualShock 4, como que no está. Me da una sensación rara. O sea, no sé si al final el control pad va a estar un pelín inclinado hacia afuera. Lázaro, tío, hasta que no tengas el mando en las manos, cualquier cosa que podamos decir o lucubrar es que no tiene sentido. Y lo más en el momento que lo tenga en las manos, os vais a enterar todos porque voy a pegar una voz. Bien, y yo he dicho esto de decir que soy muy, muy, muy. Es un poco patético decir esto, pero yo me quedé con la gana de jugar al Playroom ese. O sea, bien. Y encima el juego te picó. Estás aquí hablando del mando, y Sergio fijándose en el robotijo este para arriba y para abajo. Sí, sí. Vaya. Lo reconozco. Pero es que a mí el Astro Bot me gustó mucho, de verdad. Es que el Playroom este, por un lado, va a molar mucho porque mola, pero es que. Por otro, me da un poco de mal rollo porque sabes de sobra que va a ser una demostración de lo que hace el mando. Sí, con lo cual dices que va a durar 5 minutos, va a ser, mira, pisa la arena, mira, no sé qué. Ideal para enseñárselo a tus sobrinos o cosas así. O a tu colega que no pilota mucho. Claro.
No, eso va a ser contraproducente. Porque decir, ¿y para esto te compras una Play 5? ¿Para jugar a esto? Que parece un juego de Nintendo GameCube. Que eso... Correcto. Efectivamente. Correcto. Bueno, y hasta aquí un poco lo que ha dado la actualidad de esta semana, ¿no? Yo creo que ya con esto podemos movernos un poco a cerrar el programa hablando de Tsushima. Los que habéis tenido la suerte de jugarlo, porque aquí me parece que Lázaro y yo nos vamos a abrir el buscaminas en otra ventana. Pero yo me lo puedo inventar. Pero sí, la historia no seré, no seré el vidas, único. A eso es a lo que voy. O sea, la historia de hablar de Tsushima es hablar, aparte de hablar un poco del juego, porque yo solo he jugado cuando habré jugado, 4 o 5 horas. Bueno, ya sabes que yo. Las impresiones, oye, ¿qué te ha parecido? Claro, a mí me gusta hablar con propiedad. Ya hablaremos más en profundidad más adelante si procede. Lo que hay que hablar es del tema de las notas, que estaba haciendo ahí lo de ver ese que hablar del tema eso, de las claro, notas. Claro, eso es a continuación, es decir. Correcto. Comentad un poco qué os ha parecido el juego, tanto tú como Kike, que lo habéis podido catar. Sí, luego ya en contexto hablamos del tema de pues eso, las notas y un poco lo que veníamos hablando estos días, ¿no? De cómo cada uno entendemos nuestra particular manera de entender cómo se tendrían que hacer las reviews y o no. O, es decir, al final esto es o debería ser muy subjetivo, pero bueno, me estoy adelantando. A ver. Darle un repasito a Tsushima y ahora nos metemos con este, que es un jardín, jardín importante. Sí, sí, empiezo yo porque yo he jugado menos que Kike. Porque tú has jugado Kike como 10 horas. Yo creo que unas 10 horas, ¿no? Más o menos, sí. Creo yo he jugado menos, yo he jugado como 4 o 5 como mucho, una cosa así y ya está. Entonces, lo único que voy a decir es que lo que tengo muy claro es que gráficamente es muy bueno. Evidentemente no llega a las cotas de... Tiene el problema de haber jugado después de Last of Us. Y encima sí, muy reciente. Correcto. Tiene ese problema. Pero he de decir que pero tampoco llega. Gráficamente tampoco es muy bueno, pero tiene algunos contrastes un poco raros, Sergio. Sí, creo que te habrá sí, sí. Tiene Estoy contrastes de acuerdo, calidad extraños, sí. Sí, no llega ni tan siquiera a la calidad de Horizon, pero claro, es que estamos hablando de unos juegos. No, pero él mismo, con el propio juego, juzgando el juego en sí mismo, tiene contrastes de calidad. Tiene cosas que son fantásticas y tiene otras que se quedan un poco así. En general. Sí. No sé, yo te digo, yo solo te voy a decir que gráficamente me gusta mucho. Sobre todo a mí artísticamente. Artísticamente, sí, pero bueno, incluso el motor gráfico sigue siendo muy bueno. Y a mí me gusta muchísimo el sistema de combate, que es, yo te diría que es de los mejores en cuanto a juegos, si le consideramos un sandbox, que de hecho lo es. Para mí tiene de los mejores sistemas de combate que además, he probado nunca. Tiene mucha ahora variedad. Luego si lo juegas más te darás cuenta de que tiene muchas alternativas también, ofrece muchas cosas. Eso es. Y... ¿Qué tal es el tema enemigos en los combates? Porque una de las cosas que comentamos cuando vimos la presentación que se hizo hace un mes, más o menos, era que parecía que la IA se quedaba un poquito corta, que los enemigos te entraban de uno en uno, que no simboliza un combate real, que si estás uno contra cuatro, lo normal es que te entren los cuatro tíos a la vez, pero no es lo a que ver. Se suele ver tampoco en las pelis de samuráis, por otro lado, con lo cual... ¿Qué tal esa parte del combate? De uno en uno, yo por lo que he podido, ya te digo yo que no te entran. O sea, no te entran normalmente los cuatro a la vez, pero de uno en uno no te entran. Muchas veces o sea, que te da estás... tiempo a hacer una contra, girarte a dar yo al otro. Yo pienso que va a depender mucho también de la dificultad en la que juegues, pienso. Yo lo estoy Puede jugando ser, pero... normal por tiempos y demás y no lo veo tampoco que vayan de uno en uno, como dice Sergio. No van de uno en uno. O sea, también es cierto que no van a tropel, o sea, te aparecen varios claro. Y... Pero bueno, el problema no va por ahí. Es la sensación que daban los vídeos aquellos que se mostraron, que como que venían de uno en uno, pero no tiene por qué. El problema no van de uno en uno. O sea, el problema vale, que vale. Yo veo es, por lo que yo he leído, es que es el tema de las misiones principales, misiones secundarias, que se vuelve repetitivo y demás. Y ahí es cuando entramos en el debate de las notas. Porque, yo he estado haciendo un poquito de investigación. Y yo no puede ser que en un juego como este haya algún que otro 10, mucho 9, 8, pero es que 7, unos cuantos y unos cuantos 6. No puede haber una disparidad tan grande de 40 puntos en un juego. O sea, que haya algún medio que se quiera, eso siempre pasa, ¿no? Que algún medio que quiere, ¿cómo decirlo? Sí, un poquito de notoriedad o lo que sí, sea. Sí, destacar. Destacar y tal. Lo puedo entender. Sí, bueno, a eso voy un poco más tarde, vale. Pero es que hay unos cuantos con notas un poquito bajas y te quedas un poco. Eso sí, el Metacritic está en la última vez que lo miré hasta un 83. Es decir, a ver, estamos hablando de un juego que es muy bueno. A mí me parece poca nota para lo que es el juego. No sé, hasta que no juegue más no voy a decir nada, ¿no? Porque es que esa es la clave. Luego es cuestión de ver si luego te sigue enganchando o no. Yo, por lo que llevo hasta el momento, el juego me está gustando bastante. A mí me está gustando más que The Last of Us. Te lo digo sí, así. A mí también. Claramente, además.
Ahora, eso sí, luego también que, imagino que depende de la temática. Es verdad que a mí todo este tema japonés y de samuráis y eso me gusta. Si no te llama la atención... Bueno, yo no iría tanto por ahí. El juego en línea general me está pareciendo un juego bastante completo, bastante bueno. Lo que decía Sergio del combate y técnicamente y demás. Quizá yo lo que le veo es que falta un poco de innovación. Eso sí es verdad, a mi juicio. O sea, correcto, es un sandbox con toda la de la ley. O sea, si juegas a este juego es porque eres samuráis, que es quizá lo más innovador que tiene, lo del viento, eso, pero que es un poco, tampoco es que sea determinante. Pero, o sea, tienes la sensación de que la ya la he jugado varias veces, bastantes veces. O sea, innovar muy poco, a mi juicio. Sí, no sé qué opina Sergio, pero... A ver, yo lo poco que llevo, innova cero. Lo que pasa es que sí, a mí eso me hace, ¿cómo decirlo? Mucha gracia en según qué comentarios, en según qué situaciones. Ya. Es decir, ¿por qué? Yo estaba leyendo, por ejemplo, un análisis de Digital... ¿Cómo se llamaba? De Digital Foundry. No, Digital Foundry no. De Digital Downloaded. Digital Downloaded, bastante extensa. Y básicamente, o sea, es interesante la review, pero básicamente se carga el juego porque le falta, aparte de originalidad, ¿vale? Que ahora entro en eso. Porque no es, como trata de recrear el Japón feudal, el tema de los samuráis, no es riguroso. Claro, y digo, perfecto, me parece muy bien tu planteamiento, le das un 6. Por esa regla de 3, claro, por esa regla de 3, es que a mí eso, cuando se vuelven, a mí ese tipo de planteamiento me hace mucha gracia. Es decir, a mí me parece muy bien que plantees eso y le castigues a este juego por eso, pero por esa regla de 3, manténlo. Eso que acabas de hacer ahora mismo, o sea... Ahora lo mantienes, es decir, por ejemplo, ponerte un ejemplo, el Fórmula 1, como tiene ayudas, te lo cargas, te cargas el juego. No es riguroso. No es riguroso. Pero todos los simuladores puedes desactivar. Pero están. El juego no sea riguroso no lo puedes corregir con un setting. Joder, te digo, tú juegas Fórmula 1 sin ayudas, alguien como yo, y puedes jugar. En la primera curva reventa el coche. No tanto. O sea, ese juego te lo cargas. O sea, la inmensa. Al FIFA te lo cargas, al juego de simulador de béisbol te lo cargas, todos esos juegos te los cargas porque, vamos, jugar a FIFA comparado con la realidad puede ser más o menos simulador, no tiene nada que ver, para empezar. O sea, es que, claro... Sí, no, pero no hace falta irse tan lejos. O sea, Last of Us 2 no es riguroso porque no hay zombies, no existen, entonces no es real. ¿Y porque, ¿no? Y porque una chica de cuántos años tiene, 18, parece Rambo. Claro. O sea, asesina Rambo a la gente por detrás, claro, sin que no supiera ninguno. Claro. Eso, pues ahora es un juego, sí. Claro, que es el problema que yo veo con el tema de las reviews, que es que yo siempre digo, a ver, yo tampoco me quiero meter mucho en esto, porque claro, al fin y al cabo yo realizo reviews y trata de ser objetivo, dentro de que es totalmente, todo el mundo sabemos que una review sí, es subjetivo. Es que ese es el tema. Claro, pero... Es muy complicado. Pero búscate otros motivos. O sea, si te lo quieres cargar, búscate motivos creíbles. Claro, pero luego... El tema de ser riguroso, Famitsu le ha dado un 40 de 40. Perfecto. Claro. Eso es significativo. O sea, son japoneses, claro. Si cuatro señores japoneses que llevan 30 años analizando juegos han cogido un juego occidental que va sobre Japón en el año 1200 y pico, que creo que es en la isla de Tsushima, y le dan un 40 de 40... Algo de rigurosidad tiene que tener. Sí. Y ojo, que estamos hablando que es un juego, que a veces se nos va un poco la pelota. Un juego tiene que ser divertido. Tiene que ser divertido. Por ejemplo, no riguroso, porque por ejemplo, cosas que he visto del Tsushima que no son. Pues de repente hay una rama de un árbol, salta de una rama de un árbol como si fuera una hordilla. Pues es que eso, ya, cabrón, es que me tengo que divertir un poco. Naruto, me tengo que divertir un poco. ¿Por qué? Porque es un juego. O sea, que es que a veces se nos olvida. Eso por otro lado. Y luego, otra cosa que a mí me llama mucho la atención es el tema de el cambio este de, ¿cómo decirlo? De perspectiva, según qué juego le doy este palo por estos argumentos y con los mismos argumentos no le doy el palo a otros juegos. Doble estándar, ¿eh? Sí. Doble rasero. ¿Por qué? Sí. O sea, ¿por qué a unos juegos están protegidos, muchos de ellos de gafapasta, algunos de ellos que me gustan a mí, y no se les dan palos? ¿Por qué? Pues porque están protegidos. Son juegos que te tienen que gustar sí o sí, porque si no... ¿Algunos juegos que has jugado en el último mes? ¿Puede ser? Por ejemplo. Incluso, mira, espera. Voy a poner un ejemplo de un juego que me gusta mucho, como Persona 5, por ejemplo. O sea, Persona 5 gráficamente tiene el motor que tiene. O sea, ni más ni menos. Si tiene unos clichés un poquito así, de vez en cuando algunas mazmorras son un poco coñazo, por mucho el juego es un poco repetitivo de vez en cuando, pero e insisto, es un juego que me gusta mucho, pero todo eso
se le perdona, y si te metes en Metacritic, yo estoy convencido que Persona 5 debe tener un 90 y mucho. Le dieron 10 a Espuertas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente todo lo bueno que tiene ese juego lo compensa lo malo, ¿vale? Sin embargo, hay otros juegos que tienen exactamente lo mismo, pero les pegan un palo que te caga y en lugar de un 10 le dan un 7. Un 93 tiene Metacritic el Persona 5, Sergio. Bien, me parece, ojo, juego que a mí me gusta, de los mejores JRPGs que han salido en los últimos tiempos. Sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo, pero... Completamente. A ver, y luego tiene motor gráfico que tiene, pero no, es que la línea estética está muy bien. Y, a ver, ya nos entendemos todo mucho. Por ejemplo, en la saga Dark Souls, o sea, yo recuerdo el Dark Souls 3 que me gustó mucho. Yo le jugué de primeras y tenía unas caídas en la tasa de frames, sobre todo contra según qué enfrentamientos, como sí. el de la bailarina, que era... acojonante, sí. O sea, era acojonante, es que no se podía jugar a veces, tú miras la nota y como mucho o lo comentaban pero no lo penalizaban o directamente ni lo comentaban. Unas bueno, porque a lo mejor ni se habían llegado, es que en el caso del Dark Souls llegado a ese punto pero lo que no puede ser es que luego te llega un juego de hack and slash tipo Devil May Cry, no te digo que sea ese porque tal, que te baja en lugar de 60 te va a 40 de vez en cuando y te mete en el palo, cuando precisamente el Dark Souls necesitas por el tipo de juegos que sea con más super precisión técnico, y demás, super, claro. Necesita, eso es, ese juego tendría que ir a 60 frames por segundo. Pero vamos, permanentemente. ¿Y tú no piensas, Sergio, porque te castiga el juego? Que el tema de las notas no depende mucho también del que dispara primero. Es decir, como algún medio o algún experto le atice, ya van todos detrás. Sí, eso ha pasado alguna vez, A ver, las tendencias marcan muchas veces, pero no, a mí tampoco me parece que sea algo definitivo porque veo mucha, ¿cómo decirlo? Es que veo mucha diversidad de notas en según qué juegos, pero en otros tú sabes que le van a dar esa nota y al final se cumple. O sea, y un ejemplo de ellos, pues eso, otro, The Last of Us 2. The Last of Us 2 es muy bueno en muchas cosas. Yo sigo diciendo que es un juego de 9, pero un juego de 9 un poco pelado. No es un juego de 10, pero en absoluto, o sea, pero para nada. Si hay un juego repetitivo, es The Last of Us 2. O sea, estás haciendo lo mismo permanentemente. Tú lo sabes, Lázaro. O sea, permanentemente. Sí, o sea, está la zona abierta, luego llega el enfrentamiento. Es que además es bastante... La estructura de juego que tiene, supongo que por temas de argumento y demás, es bastante estricta. Que ojo, que yo no tengo nada en contra de eso. Claro. Lo que no puedo comprender, lo que no me entra en la cabeza es por qué a este juego no se le penaliza y a otros sí. Haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Parece que hay como ciertas corrientes ahí, sí, lo que tú decías, hay juegos que se puede hablar mal de ellos y juegos que no, así de sencillo. Eso es, o sea, y no, son cosas que jamás entenderé. Yo, con el tema de las notas, dale, Quique, perdona, ¿qué te no, he pasado? Que no, simplemente añadir que el Ghost of Tsushima, que tengo una media, habéis dicho, yo no miro mucho Metacritic ni nada, pero que tengo una media del 83, me parece un disparate. Por lo que yo llevo jugado, igual a lo mejor todo lo hiper repetitivo, no lo sé, pero por lo que llevo, no, me parece una locura. A mí el tema este de las notas, a mí me parece bien que haya diferencia y que haya diferencias notables siempre y cuando el redactor que ha escrito ese artículo y que ha dado esa nota lo justifique. Mejor tan mal, eso es, tan transgresora. Es decir, si todo el mundo va en la línea del 9, 9, 10 y viene uno y te da un 6, que sea capaz de argumentarme por qué le ha dado un 6 y además, o sea, quiero decir que me lo crea. Claro. O sea, que sea convincente el argumento y que esté bien justificado. Es decir, el ejemplo que poníamos que ponía Sergio del Tsushima, o Lázaro, no, ha sido tú con lo del Famitsu que le ha dado un 40 de 40. Es decir, si esta gente de Digital Download dice, no, es que me lo cargo porque el juego no es riguroso, ¿vale? Porque el juego no, pues eso, no representa el Japón feudal o de esa época, o tiene detalles que no tal. Y vienen los señores de Famitsu. O sea, ese argumento me puede valer. Claro. Ese argumento quiere decir, yo no sé del Japón feudal. Si llega un tío que se supone que sabe, porque le interesa el tema, porque lo ha leído, por lo que sea, y me dice que el juego no es riguroso, pues oye, me puede parecer un argumento razonable y de peso para bajarle la nota. Vale. Pero es lo que decíamos, David. O sea, ¿cómo puedes decir que en videojuegos te cargas un juego porque o le bajas la nota porque no es riguroso? Por el amor de Dios, que voy un poco más allá. Si lo fuera realmente, dices, bueno, vale. Y que sí, y que puede, me puede parecer un argumento válido y luego yo decido si se lo compro o no. Pero voy un poco más allá. En el momento en el que
llegan los señores de Famitsu, que efectivamente son cuatro redactores que llevan años haciendo esto, que son cuatro tíos distintos con sus gustos, sus peculiaridades y sus cosas, y que son japoneses. Son japoneses. Es importante. Y los cuatro coinciden en que el juego está bien, pues es que a lo mejor el juego está tan bien que estos señores ni se han parado a pensar si el juego es riguroso, si cumple la perfección de... Yo qué sé, hablan con el acento que hablaban los tíos de la isla de Tsushima. Sí, yo es que he leído por ahí en alguna review que no tenía fidelidad ni geográfica ni histórica. Pero ¿sabes? Que a lo mejor no la necesita. Que a lo mejor el juego no va de esto. Pero es lo que te digo, que si cuatro japoneses te dan un 10... Que si me estás haciendo un documental de Tsushima, pues a lo mejor sí tienes que ser riguroso, pero también, siendo un videojuego que va por pues, lo que hablábamos antes, de que tiene que ser divertido, pues es que no necesitas que sea que tenga esta fidelidad, que sea, no lo sé, es pues este, correcto, es que además argumento, muy pocos lo son. Eso es, y pero aún así, voy un poco más allá, es decir, el que haya diversidad en las notas a mí me parece bien, en el momento en el que seas capaz de argumentármelo, y porque además no todos los juegos tienen por qué gustar a todo el mundo. Es decir, lo ideal, desde mi punto de vista, es que todos los medios fuesen capaces de tener suficientes recursos como para poner a cuatro tíos a analizar el mismo juego y darte una nota que esté consensuada. Eso es. Porque sería la forma más, digamos, homogénea de analizar un título, desde mi punto de vista. Claro. Pero no porque, se puede, no se puede. No, o sea, claro que no se puede. Pero no que se puede. Es como si me... Y luego, partiendo también de la base de que los medios generalmente, pues el jefe de redacción de turno asigna las reviews a la persona que es más afín con el tipo del juego que tienen que analizar. Si a mí me das para analizar un GTA o un sandbox en general, pues posiblemente lo cruja. ¿Por qué? Porque me aburro. Y te puedo decir que el juego técnicamente es lo mejor que vas a ver en tu vida, pero yo me aburro jugando. Claro. Entonces me lo voy a cargar. Y eso sería justo. Sin embargo, Pues depende. A mí me parecería justo. Es más, o sea, es que yo te compro todo el razonamiento que has tenido, absolutamente todo, e incluso ese también. O sea, a ti no te gusta el GTA, coges y te lo cargas por esto, por esto, por esto y por esto. Claro, ¿por qué? Porque te va a llegar... Claro. Claro, pero es que te va a llegar el Watch Dogs Legion, por ejemplo, y te lo vas a volver a cargar, posiblemente. ¿Por qué? Porque no te gusta este tipo. Y le vas por lo mismo, tal. A mí lo que me molesta, o sea, lo que no concibo es por qué, en según qué juegos, lo que acabo de decir, esto, este mismo argumento, cojo y me lo cargo, y en otros como que miro para otro lado. O soy muchísimo más benévolo. Me revienta. O sea, no. Tú si te cargas un juego... Con ese mismo argumento me lo mantienes, que se llama línea editorial. Tú eso me lo mantienes. O sea, lo que no puede ser es, no, voy a jugar con dos barajas. Para este juego, como es un poco tal y cual, le critico que no va a 60 frames tal y cual, porque tal. Y en este, hostia, es que este me gusta más. Pues voy a mirar hacia otro lado, porque como le quiero dar un 9,27 mil, pues es que le miro hacia otro lado y no lo penalizo. ¿Por qué? Ya, pero de nuevo, ahí están también los gustos del redactor. Y volvemos a que esto debería ser algo subjetivo. Siempre y cuando, de nuevo, el redactor sea capaz de transmitir eso, pues por lo que sea que le ha dado el 9 o por lo que sea que le ha dado un 6 cuando todo el mundo le ha dado un 9. Bueno, oye, Quique, ¿querías comentar tú algo? Que te he visto hacer un gesto hace un segundo. No, nada. Estaba haciendo un... Vale. No, por darte paso, que te he visto la mano y digo, no sé si es que está de acuerdo con lo que se está diciendo en ese momento o que querías intervenir. Sí, completamente. Pero bueno, volviendo al tema, yo pienso, siempre he creído que lo de las reviews tendría que ser totalmente subjetivo porque al final tú estás dando una opinión que es tuya propia y no tiene por qué ser... Ya sé, Sergio, si ya te veo ahí torcer el gesto y no, no, punto no. De vista. Pero joder, si a ver, estás hablando de algo que te gusta o no te gusta a ti por los motivos que sean. Entonces, es que siempre va a ser subjetivo, es imposible. Sí, sí, sí. Es imposible. Es muy difícil hacerlo totalmente de forma objetiva. No sé, ya digo, desde mi punto de vista. Pero si es que ese debate le tuve con. Evidentemente le he tenido muchas veces, ¿no? Pero recuerdo ese debate con Bruno. En un viaje hace más de 10 años con Electronic Arts, que estaba por ahí también Enrique Santamaría, y de hecho Bruno defendía que tenía que ser subjetivos todo, y yo defendía que no, que tenía que ser lo más objetivo posible, porque a nadie le importa, a lo mejor la opinión de Bruno sí, pero la del resto no. Entonces, a ver, desde mi punto de vista, para mí sería siempre mucho más fácil ser totalmente subjetivo, como soy en este programa, por ejemplo. Yo aquí digo lo que me da la gana, o sea, lo que yo considero 100% mi opinión. Sin embargo, cuando me encargan trabajo, o sea, yo muchas veces, o sea, es muy raro que yo dé la misma nota a un juego personal que la que realmente doy. O sea, salvo en temas técnicos. No. ¿Por qué? Porque el tema técnico, aunque es subjetivo, siempre es más
Bueno, pero ahí es más evidente, ¿no? Es más evidente. Ahí sí que te riges por unos valores fijos. Claro. Sí, es pero decir, es el juego va a 60, va a 60. El juego va a 4K a 1080, pues es... Decir, pero tampoco, métricas, tampoco. Hay mucha gente que tampoco. ¿Por qué? Porque no, pues eso, sí siempre, hay juegos que ser, que... eso sí tendría que ser objetivo. Porque pero tienes no sé. unos valores que son iguales, claro, para no, todos. Pero hay un escudo, no hay... que yo me he fijado, hay un escudo muy, 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 muy poderoso que se llama línea estética. Bajo la línea estética, últimamente se defienden auténticas ponzoñas gráficas. Así de claro, te lo digo. Ponzoñas gráficas, cierto. Sacas el escudo, que es como, no sé cómo decirlo, como el del Capitán América, y ahí es, bueno, lo para absolutamente todo hasta sí, sí, darle todo entra, ¿no? 9. Todo vale. ¿Qué pasa? Que cuando llega un juego con una línea estética cojonudísima y con un motor gráfico, vamos, que le, no sé cómo decirlo, tremendo, se le da la misma nota. O le das 0,5 más. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Pero de qué estamos hablando? Se te cae todo. Si no pasa nada. Tú le puedes dar a un juego un 10 en nota global y le das un 7 en gráfico. Si no pasa nada. Sí. Joder, si es que, por ejemplo, a mí ya sabes que muchos juegos indie me gustan. Si yo no necesito mucho más, le das en gráfico lo que sea, un juego que más o menos tal, y luego le... ¿Por qué? Pues porque no influye en negativo. Si todo lo demás que tienes positivo, pues ya está. O sea, si es que no pasa nada. O sea, hay juegos que se defienden en demasía. Mira, yo ahí te compro lo de la línea editorial. Yo creo que ese es un buen punto. Es decir, que cada medio al final elija si quiere optar porque su línea editorial sea objetiva o sea subjetiva. Es lo que acabas de decir. Tú en este programa al final das tu opinión totalmente subjetiva. Correcto. Bueno, pues ya saben, la gente que nos escuche y que continúe escuchando el programa posiblemente lo haga porque le gusta precisamente que seamos subjetivos y cada uno dé nuestra opinión. Luego habrá medios que prefieren optar por una línea editorial más objetiva y que prefiere que, no sé, esté todo un poco más encorsetado. Es perfectamente válido igualmente. Y habrá gente que le guste y lo leerá por eso, y habrá otra gente que no nos guste y dirá, pues mira, yo este medio no lo leo. Ya está. 100% de acuerdo. Sí, David. Correcto. E insisto que yo, para mí sería evidentemente mucho más fácil ser totalmente subjetivo y decir lo que tú realmente opinas de eso y ya está, y te dejas de... Pero es que ahí entran muchos factores, Sergio, porque a lo mejor tú eliges ahora mismo, si te pidiese a ti elegir tu juego favorito de la generación, a lo mejor no son juegos que tú como periodista has puntuado más alto. Pero te gustan por lo que sea, por la temática, por la historia o por cualquier cosa. Sí, es muy posible. O sea, de hecho, voy a poner un ejemplo. O sea, uno de mis juegos favoritos de esta generación, top 20 seguro, es Huntdown. Juego que yo creo que la gente ni le conocerá, y si le jugará dirá, pues está bien, pero sin más. Pues a mí ese juego me entusiasmó. Y es, además, ese le analicé para Bundle y creo que le di un 8, un 8,2, una cosa así. Para mí ese juego es de 9,5. Yo estaría haciendo handouts permanentemente. O sea, permanentemente. Si tuviera pasta y un equipo ahí detrás, yo creo que lo he hecho alguna vez. Pero, a ver, yo lo que sí que creo es que defiendo más el tema objetivo al subjetivo porque, insisto, salvo que seas, no sé, te digo, Bruno o alguien así, yo creo que a la gente se la suda la opinión de Sergio Martín, la opinión de Laza, la opinión de tal. Quieren saber si ese juego está... bien, malo, regular y por qué. A la gente lo sea, nosotros sí, sin duda. Bueno, siempre se ha dicho que el lector medio al final va derecho a mirar la nota y, sí, y ni siquiera se lee el porqué de esa nota, ¿no? Que sí, luego sea más correcto o hayas llegado, el redactor haya llegado a esa conclusión de una forma válida o simplemente sea gafapastismo o sea, quiero decir, dan igual los motivos. Uh-huh. Bueno, y es más, si yo de hecho odio, o sea, que haya tantas notas parecidas. O sea, porque hay muchas veces que dices, pero si es que tú ves Metacritic y muchas veces directamente la gente se mete a Metacritic y ve la nota que tiene y ya está. Y es todo 8, 8,5. O sea, a mí eso es de decir que no me gusta. Por eso yo creo que tendría mucha más chicha, mucha más gracia el sector del periodismo especializado en videojuegos si todas las notas fueran totalmente subjetivas. Lo que pasa es que eso... Y eso es solo pasa en ese sector, ¿eh? Porque tú, por ejemplo, te vas a sectores, yo he tratado un poco más con el de la música o con el del cine o lo que sea, y cada crítico te da una opinión completamente distinta de una película o lo que sea. Es que es como yo creo que debería ser. Sí, sí, sí. A mí me gustaría, insisto, que fuera así, pero yo creo que la gente, claro, cuando se va a comprar un juego y se va a gastar 60, 70 euros en un juego, pues él dice, es que a mí la opinión de este redactor en particular me la suda. O sea, me da igual lo que piense. Yo quiero que me diga algo más objetivo. Saber si el juego está bien y merece la pena que me gaste 70 porrazos en el juego. Eso es, creo yo. Es que hay veces que al final se nos olvida que esta forma de periodismo especializado y tal, es que es mucho marketing, ¿no? Al fin y al cabo somos una ramita ahí del marketing que la gente, no sé cómo decirlo, es que
es un poco una guía de compras, ¿no? Un poco más extensa y un poco más compleja. Sí. Pero no deja de ser eso, con lo cual el... Y el eterno debate de no morder la mano que te da de comer, porque si tú coges un juego que pues ha costado una cifra y vienes y lo acuchillas, aunque tengas razón, pues a lo mejor dejas de recibir publicidad y ya tu medio no se sostiene. Es que, uff, sí, eso ya es meterse en muchos factores. Sí, es así. Vamos, yo lo resumo en que le des la nota que le des. Si tú lo argumentas bien, si tú dejas claro lo que te parece y por lo que te parece. Uh-huh. Sin lugar a dudas, o sea, que nadie te pueda decir, no has jugado, es mentira, esto no está ahí. Sí, si tú lo dejas claro y mira, pues no me gusta por esto, por esto y por esto, y que te puedan decir, pues me parece bien, o sea, no pasa nada, yo creo que es el correcto. Eso es lo ideal, pero es que, sobre todo con Tsushima, yo lo he leído ya por ahí de dos o tres medios, que básicamente que han dicho cosas, qué coincidencia que todo sea negativo. Con argumentos que no que se nos han inventado, o sea, con uh-huh. cosas que o no han llegado a jugar o no existían en el juego directamente. Es como, es un poco llamativo. Sí, a lo mejor han leído por ahí o han visto por ahí, sí, y han tirado por la calle en medio porque tenía que sacar ya el análisis y no le ha dado tiempo a jugar. O exacto, también los plazos, sí, también. Sí, está claro que si no sales el día que acaba el embargo. Si sacas tu análisis a dos semanas de que haya salido el juego, pues no te va a leer nadie. Entonces, hay mucha gente que se hará mucha prisa o que lo jugará de aquella manera, claro, sí. Pues ya te digo, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Lázaro, que también viene a ser lo mismo que lo que has dicho tú, Castaño, con lo de la argumentación y tal, pero yo añado el tema de mantenerlo. O sea, a mí no me vale que en este análisis le des un juego, al juego lo que sea, la nota que sea, con esos argumentos, pero esos mismos argumentos me los pases en otro mismo juego y ya cambies ahí, cambies el chip. Ahí ya cambies el chip, no, me lo mantienes. O sea, si tú me estás penalizando o me estás ensalzando esto, en esto también. Y si en este juego va a 30 frames por segundo y en este va a 30 frames por segundo, que es de la nota, pues también me lo mantienes. Es que o sea, me mantienes influyen, tu criterio, se llama mantener aunque sea de el forma, criterio. Aunque sea de forma inconsciente, influyen mucho los gustos personales. Es que es lo que decías antes. O sea, yo a lo eso mejor, es inevitable. Pues, sí, eso, no me gusta de las tofas y no le voy a pasar ni una, pero Dark Souls me encanta y aunque técnicamente sea un pufo, que bueno, a lo mejor Dark Souls no, pero Demon's Souls tenía sus cosas, había que quererle a nivel técnico, quiero decir, y se lo perdonabas todo. Porque te encanta. Entonces... Correcto, pero tú lo estás diciendo. Si es que no pasa, pero si es que lo que yo sigo diciendo es que no pasa nada. O sea, el Persona 5 pues tiene ciertas cosas tal y no pasa nada. Y le sigue dando la notaza que tal porque el resto es buenísimo, perfecto, si no pasa nada. Pensé. Lo que no puede ser es que en unos... esto lo voy a obviar porque me viene mal. Porque me juego me gusta, lo voy a obviar. Y en este, bueno, en este que no va a 60 frames por segundo, si es innegociable. Yo leo muchas veces la palabra innegociable 60 frames por segundo. Innegociables hasta que se negocian. Hasta que te llegue un juego que te mola, que va a pedales de vez en cuando, y entonces cuesta, ya sí. Ahí ya sí negocio. Y ahí ya a los negocios. Y le doy, efectivamente. Y eso estoy cansado de leerlo. Cansado de leerlo. Sí, esto yo creo que lo hablamos hace tiempo, que pasaba un poco con Bloodborne. Sí, todo el mundo estaba de acuerdo en que estéticamente, o sea, la dirección artística era muy buena. Pero a nivel técnico dejaba mucho que desear. Sí, que a From le cuesta afinar. Sí, y no. Y de hecho yo vi un análisis que hicieron los de Digital Foundry, que hemos hablado antes de ellos, que habían cogido una versión que habían modificado, yo estoy muy del modificar, que habían modificado para aprovechar mejor PlayStation 4 Pro y ni aún así al parecer llegaba a 60 frames por segundo y por supuesto era mucho mejor que la versión definitiva del juego. Que era, o sea, que a nivel técnico es un desastre importante. O sea, es un bajón de frame rate constante y en un juego en el que te exige muchísimo. Claro, el debate técnico. Es un juego súper técnico. Claro, es así, te penaliza, de hecho. O sea, siendo eso es, claro. Eso es. Es que es así, más los tiempos de carga, que esa es otra. O sea, el Bloodborne yo recuerdo jugarlo en su día, antes del parche famoso, que es como lo, por cierto, que es como lo analiza la mayor parte de los redactores, porque es lo que tenemos que hacer, o sea, no nos queda otra, muchas veces tenemos que analizarlo de primeras y claro, el tema de los, por ejemplo, de los tiempos de carga, cada vez que te mataban, nadie decía nada y en un juego que te matan, mucho nadie decía nada, sí. Claro, nadie decía nada, dice, pero ¿qué pasa? ¿Eso no me pasa a mí? ¿Es verdad? ¿Solo me matan a mí y solo me tengo que tragar la pantalla esta de no sé cuántos segundos hasta que vuelva a cargar? Claro. Mira, todo esto, hablando de tiempos de carga, he leído por ahí que lo del Tsushima es como magia, ¿no? Sí. Que, en cuanto a que no hay tiempo de carga. Que prácticamente no hay tiempos de carga. Está muy bien optimizado. Yo no he visto ni uno.
pero que te mueves entre diferentes puntos, haces un viaje rápido de estos. Sí. Y cuando te matan también no tarda nada, o sea, es rapidísimo, sí. Que es inmediato, ¿no? Sí. Bueno, yo ya te digo, yo llevo muy poco a Tsushima, volviendo a Tsushima. Ya te digo, 4 o 5 horas y tengo muchas ganas de jugar más. O sea, es del típico. A lo mejor luego se me volverá coñazo, a lo mejor, por ser sandbox. Es que ese es el tema. Tampoco puedes saberlo de primera, hasta que lleve más horas, sí. Claro, pero de primeras a mí me gusta bastante. O sea, me gusta mucho. Me parece un juego muy bueno. Sí. ¿Hasta qué punto? No lo sé. O sea, ya hasta nos meteremos más en Tsushima cuando hayáis podido o hayamos podido meterle más horas y podamos hablar un poquito más en propiedad. Compañeros, nos acercamos peligrosamente a la barrera de las 2 horas. Quizás sería cuestión de dejar de iterar sobre lo mismo y ya está. Y ir cerrando el programa por hoy, ¿no? Por sí, esta semana. Correcto. Y además, esta semana va a ser intensa porque sí, lo estamos grabando un lunes 20 de julio, y estamos a 3 días literalmente, el 23, ¿es el 23? Sí, el 23, sí, jueves. Sí, el jueves a las 6 de la tarde. La presentación de Xbox con todo el mogollón. Entonces vamos a tener ración casi doble de programa esta semana, porque este, con un poco de suerte, se publicará hoy para que la mayoría de vosotros lo pueda escuchar mañana martes, y a lo mejor el viernes mismo estamos publicando el especial de Xbox, con lo cual que van a ser fácil otras. Bueno, esperemos que todo vaya bien, que Microsoft cumpla, y perfectamente pueden ser otras 2 horas de programa tranquilamente, así que hasta aquí. Sí, sí. Según lo que parece que va a enseñar Microsoft, vamos a estar un rato. Una tarde entera aquí. Sí, madre, un rato. Así que normalmente os suelo dar la última palabra para esa última intervención, pero lo voy a omitir para que no os enrolléis. Así que me dirijo únicamente a los oyentes, lo que os comentamos siempre. Por favor, nos gusta el feedback, que nos dejéis comentarios, que nos digáis lo que os mola, lo que no os mola. Podéis dejar comentarios en vuestra plataforma de podcast favorita, puede ser iVoox, puede ser Apple Podcast, Google Podcast. También en la web, que tienen los comentarios habilitados en www.jadokenrojo.es. Ya sabéis que todo feedback es bienvenido. Dicho esto, yo creo que hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene, sí. Bueno, pues, no, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, efectivamente. Hasta dentro de unos días. De poquito. Hasta dentro de un rato, sí.